Buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis todos? Aquí tenemos a Tony y, y yo haciendo un directo muy especial de miércoles. Eh, hoy tenemos un directo súper especial porque será nuestra primera vez entrevistando o charlando, podemos decir, con alguien aquí en la casa que no sea la gente habitual del chat. Así que estamos muy, muy contentos de traeros en este especial de Indie Glow un, un, una persona que ha estado muy involucrada y ahora la conoceremos en breve, en, en un juego que trajimos la semana pasada, que fue el, el Sea Island Sí, sí el Chasla en el juego es que, eh, Tower Defense, no Arcade, eh, que jugamos y que al principio manqueamos bastante, que <laughs> estuvo aquí también en el chat con nosotros, eh, y que ahora lo vamos a conocer, eh, ahora cuando él entre en Discord o... Hablamos lo, con tenemos él. lo tenemos lo ya lo tenemos listo, ya creo visto. <laughs> bueno pues hoy os queremos presentar a Carlos Mateos él es el CEO de Blini Games el estudio que está detrás de Sea Island y también ha han hecho obras que hemos conocido y hemos podido tener incluso en físico como es Untold Stories pero él nos contará un poquito más sobre el trabajo actual y, y bueno un poquito la historia del, del equipo de desarrollo de los proyectos y no queremos nosotros desvelar nada porque qué mejor que el protagonista para contárnoslo, ¿no? Sí, sí, sí. Él sí, sí. se dispuso a venir al canal, así que sin más dilación voy a cambiar pantalla y voy a ver si, si lo tenemos a Carlos en directo. Y ahora Tony saluda a la gente por aquí. Bueno, tenemos por ahí a Keiko, allá Raiden, creo que también estaba por aquí Loki Mara. Eh, y bueno, no sé quién más estará por ahí. El, el, el chat, lo, a ver quién estaba más por ahí. Sí, Loki Mara. Bueno. Ahora vamos a ver si vais entrando y vamos a conocer a bueno de venga del... de Carlos. Carlos. Pues tengo aquí el Discord, no sé si Carlos estará disponible, lo veo ya conectado. Hola Carlos, cuando tú quieras. No te no te he muteado, así que cuando tú quieras. Listo a ver, estás. Por aquí estoy, que me acabo de quitar el mute. ¿Qué tal? Pero A ver si consigo poner la cámara. Un segundo. Si... Te escuchamos, te escuchamos. Y yo voy a Hola, Carlos. Ves? hey, qué tal! Se te ve perfecto. Lo que, lo que pasa es que no te oigo, ¿eh? Ah, no. Espera. Un segundo, un momento. Eh... Ahora, ¿qué tal? Ahora, a ver, más... dime algo. Hola. Ah, perfecto. Ahora ah, sí. qué bien. A ver, a ver, a ver. Genial, así me oyes a, a tiempo real. Sí, 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 sí. Pues te sí, vemos... Yo te a... tengo ahí con retardo. Sí, sí, genial, genial. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes, o noches hola. ya, ¿no? Eres la cara detrás del apoyo del stream pasado. <laughs> Para que no veáis el desorden. Sí, sí, estuviste dándonos mucho apoyo el día que conocíamos y probábamos tu juego y, y nada, no, pero... lo hiciste, no lo hicisteis mal, ¿eh? Para jugar con mando, la verdad es que, es que tiene tela, porque todavía no lo hemos no lo hemos ajustado el balance a, al mando, porque justo hicimos la, el update del, de, del funcionamiento con mandito, a, haría cosa de una semana. Sí, sí, sí. Y, y, y el juego está, está pensado en principio para ratón y, y, y teclado. Ajá. Lo que pasa es que como queremos sacarlo en consola, si Dios quiere, eh, pues tocaba hacer hacerlo compatible con mando así no, no, que ahora sí. tocará lo trabajar en el balance lo claro. sufrimos y lo disfrutamos pero bueno te queríamos con con a preguntar sobre esto antes de ponernos sí. al ponernos a hablar de nosotros sobre todo de ti porque esto va de ti decirte que muchísimas gracias por venir hasta humilde morada de canal no <laughs> nos <vosotros ríe> estrenamos contigo nos Desde es... que os vi me quedé flipado con ganas de, de participar. Sí. Ay, pues muchas gracias. Yo había pensado, bueno, si te quieres presentar tú un poco, porque qué mejor que tú para, para hablar quién eres, cuál es tu rol dentro del juego uh -huh. y del equipo. Y, y, y si quieres que pongamos, no sé si tú querrás o quieres que yo comparta pantalla, también me gustaría mostrar a la gente que está entrando en el chat y, y que igual no conoce uh -huh. el juego o no lo vio el otro día, que podamos uh -huh. poner el tráiler aquí. Así que primero te presentas y ponemos el tráiler, ¿te parece? Sí, claro, ponlo, ponlo adelante, por supuesto. Bueno, a ver, si me, si, me, si me presento así un poco en detalle, puede, puede llevar el stream entero, ¿eh? porque tengo como, como mil años. Entonces, voy eh, bueno, a ver, yo pues soy Carlos Mateos, soy el director de, de Blini Games, como bien has dicho. Antes de, de abrir el estudio, estuve trabajando en empresas, llevo con los juegos toda mi vida, ¿eh? estuve trabajando en empresas de, de distribución, en publishers. Y en revistas, estuve trabajando también en la revista Micromania hace como cosa de 1500 años, cuando la revista esta era grande y demás, sí, sí, estuve sí. trabajando como redactor y, y luego pues nada, me pasé, me pasé como a la parte de marketing, pues eh, una empresa que se llama Proen, que se llamaba Proen su, en su tiempo y, y después de eso pues nada, me, me lancé a la aventura, me fui de España... Y, y aunque esté mal decirlo ahora por lo que está cayendo y demás, me fui para Rusia. Y, y estuve allí, pues he estado allí 13 años y no más. Es más, yo, y... me que... yo lo vi porque vi tu perfil de LinkedIn y uh -huh. vi que ponía empresa de Rusia. Y le dije a Tony, no ¿Sí? sé si esto es un meme. ¿O oh, es verdad? <laughs> no, no. Es verdad, es verdad. Con la es que verdad. está cayendo, digo, que... no sé si esto es un meme y no lo Buah, estoy pillando. Antes, antes, antes se decía con mucho orgullo, ¿no? Y ah, hablo ruso y, soy, y estoy en Rusia, vivía en Rusia. Y ahora, joder, pues no sabes no sabe cómo decirlo, si decirlo con la boca pequeña o, o, o bueno, pues un poco. como. No tienes la culpa de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues. No, ni tú, pues ni... así sucedió, ¿no? Ni la mayoría Entonces, de los. Pues, rusos. Nada, me fue... El ¿Qué, que, el que ni y Tony la mayoría de los rusos, eh. Ya, yeah, ya, yeah, sí, eh, sí, al final claro. es la historia de tres tipos, ¿no? Sí, sí. Que, que deciden deciden montar un follón y bueno, pues lo montan, ¿no? Pero bueno. ¿Y, y al final lo sufrimos lo sufrimos todos. Y 13 años dices, y después de los 13 años de Rusia, sí, ahí es donde pues, nace Blini, Blini, Games? Eh, Blini Games? Blini Games, Games nace allí. Ajá. Con... Yo me voy, a, me voy a trabajar a Moscú a una empresa de, de, de desarrollo y publicación de juegos, Buka Entertainment, que se llamaba para aquel, aquel entonces, ¿no? y, y ahí es cuando me surge la idea, digo, joder, pues si estoy haciendo rico a gente que, que hace juegos y que los distribuye, pues ¿por qué no los voy a hacer yo también, ¿no? ah. y, y nada, y me surgió la idea de, 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 de desarrollar el estudio Blini Games, lo, lo registré allí... Y, y pues nada, encontré, encontré un equipo muy pequeño, empezamos haciendo aplicaciones para niños, para móviles, así, lo que se podía hacer con, con gente que trabajaba desde casa, porque no teníamos dinero para, para abrir un estudio, ¿no? Entonces, pasaron dos o tres añitos y, y hablando con mi, con mi socio, le dije, oye, pues ¿por qué no intentamos hacer algo más serio, ¿no? Un poquito más serio, invertimos un poco de pasta y, y a ver cómo sale. Y, y fue cuando surgió la idea de, en el 2017 de hacer Lovecraft Tan Stories. Ajá, ¿sí? Y hicimos el primer prototipo con la idea de oye, pues lo presentamos en la, las ferias así de Alemania ¿no? de Colonia y demás en sí, la la Gamescom Com. a ver si, a ver si algún distribuidor o algún publisher pues, le interesa el juego y quiere invertir. ¿no? Y, y pues nada pues con el prototipo eh, nos fuimos para allá y se lo presentamos a los publishers. Y pues todos te decían lo mismo, ostras como mola, qué demo más chula", pero acabáis de salir del cascarón, como quien dice, no confiamos en vosotros, el proyecto es un poco arriesgado, porque claro, un juego de Lovecraft que no es una aventura, que es un roguelike y demás, pues es un poco como extraño, ¿no? Y, y al final te decían, "Venga, te lo publicamos, pero no no invertimos", y decía, Pu "Pues no." y al claro. final y al final pues nada saqué dinero de donde pude todos mis ahorros y demás y lo invertí yo el juego y, y hasta el 2019 que salió uh -huh. pues eh, estuvimos trabajando pues cinco personas contratamos tres programadores un grafista un animador y, y yo que estaba ahí sin cobrar un duro y mi socio también que estaba de diseñador sin cobrar un duro y, y nada en el 2019 pues, pues sacamos el juego en PC en Steam en GOG eh, a la gente le gustó mmm, lo tuvimos en acceso anticipado seis mesecitos y, y la recepción fue buena y, y la verdad es que fue una sorpresa porque la comunidad lo empezó a recibir bien y oh, ostras, un juego de un rock alike de, de Oscar, qué buena idea no uh -huh. y, y lo que sobre todo le gustó fue el hecho de que pues que habíamos contratado bueno, Decidimos contratar a un guionista que se sabía todo lo que había que saber de, de Lovecraft y hicimos una historia seria por detrás. No era el típico mata mata, sino que había una historia por detrás con trasfondo y demás. Y pues eso a la peña le gustó y salimos y bueno pues hasta ahora para ser lo que lo que es, que es un estudio enano, que no teníamos un duro y sacamos el juego como pudimos. Y bueno, pues sigue teniendo buenas notas, ¿no? Y a la gente parece que, que le sigue gustando. A día de hoy, bueno, pues sigue teniendo descargas y, y ahí estamos. Luego, pues nada, nos contactó la empresa esta, Badland, para hacernos el porting a consolas. Uh -huh. eh, la versión para móvil la sacamos nosotros. Y, y, así, y así salió. Así salió el proyecto y, y muy contentos, ¿no? Al final. Eh, lo que tú decías el otro día, ¿no? que, que la versión de consolas así, la, la coleccionista, pues salió super guay y demás, es cierto, es cierto, pero lamentablemente los de Badland no nos pagaron un duro, <laughs> seguimos, seguimos en, en pleitos con ellos, pero, pero eh, bueno, ahí, ahí estamos. Eh, conocemos Badland, conocemos que ha tenido muchos problemas, muchos con, lamentablemente mm -hmm. es un publisher un poco, vamos a decir, extraño. Bueno, ya no está. Por lo sí, que no. sé, por lo que sé, están medio desaparecidos. A ver. Sí, sé que sé que se quedaron le compraron los derechos de muchas de sus licencias, Electa y y una uh -huh. empresa inglesa. Uh -huh. Y es una pena porque si hubiera sido serio, os ayudaba mucho al desarrollo español, pero no han sido serios para nada desde los inicios, además. Olínes, tú fíjate, fíjate que cuando cuando firmamos con ellos, bueno, ya metiéndonos en harina, ¿no? <laughs> Directamente nos hemos metido. Eh, cuando firmamos con ellos, la verdad es que la sensación que me dio fue otra porque eh, incluso les visité dio la casualidad de que bueno, yo todavía estaba ahí en Rusia pero como tenía que venir de vez en cuando a España por temas de papeleos y demás, digo, pues voy a visitaros a la oficina, ¿no? y la verdad es que el rollo que me dio fue, fue otro eh, eh, todo muy bien la, había, había gente trabajando había gente de relaciones públicas, de marketing había testers ellos se dedían Hicieron los portings ellos mismos y, y la verdad es que, que muy bien. Mm. Y sacaron el juego y demás y, y jolín, pues muy buen rollo. Pagaron un poco al principio y demás, pero ya cuando tuvieron que pagar el monto gordo por las ventas de caja y demás, desaparecieron completamente y, y hasta hoy. Y, mm. y nada, les pusimos una denuncia, estuvimos dos, estuvimos dos años esperando a que saliese la denuncia, al final nada, de nada, de nada. De han desaparecido. Además, creo que muchos de sus juegos últimos, que no se sabía cómo, eh, salían a la luz en físico y, uh -huh. y no se sabía cómo cuando ya estaba la empresa desaparecida. O sea, sí, porque a, a, seguían trabajando desde la sombra. Claro, claro, si o sea, el problema es, claro. es que, claro, yo, yo me puse en contacto y me contactaron también otros desarrolladores que habían tenido los mismos problemas que nosotros. Y, mm. y, y el problema es que. Cuando metes una denuncia, una demanda por por ¿cómo se llama este? por lo mercantil, eh, tienen que entregarles la carta, la notificación oficial en el domicilio donde están registrados. Estos tíos podían estar donde estuviesen y haciendo, y como ahora todo lo haces online, pues, pues seguían, seguían seguían vendiendo juegos, seguían firmando acuerdos con desarrolladores y, y no les pagaban a nadie. Una tristeza, sí, muy yo. triste. Sí. Pero bueno. Si os parece, para quitarnos de la tristeza, <laughs> sí, sí. Badland, si nos estáis escuchando, no os hemos olvidado. No, yo, claro, ahí, está. Nos claro. Hemos olvidado. ahí, ahí estaba yo con, la, con las ganas y con, y con la esperanza de algún día ver físico en físico la segunda parte de la La segunda parte es otra historia, porque, claro, cuando sacamos la primera. Luego sacamos móviles, después sacamos consolas y, y estuvimos haciendo experimentos con un jueguillo que se llama Piratas, que mm. se ha quedado en Early Access abandonado Me porque, porque no, no conseguimos centrar la idea. El, el diseñador, mi, mi socio, dijo: A ver si podemos utilizar la tecnología de Lovecraft para hacer un proyecto, pero sin, sin deadlines, que, que nadie nos presione. Y nosotros trabajamos eh, a, la, a la velocidad que nos dé la gana. A lo loco. Y, y, fue, y, fue, sí, y fue un error por mi parte decirle: bueno, pues venga, tira. Porque al final fue, vamos, dilapidamos toda la pasta que habíamos ahorrado, de, de, que habíamos ganado de las ventas de Lovecraft. Aparte de que no nos pagaba Badland, pues, pues al final nos quedamos a, a dos velas. ¿no? Y fue justo al límite. O sea, cuando ya dije: bueno, pues los mando todos a casa. Que, que me vino uno C el publisher uno C este polaco me dijo oye pues quiero hacer la segunda parte o invertimos y, y me sacáis la segunda parte y, y, y a ver qué tal y nosotros pues pues, pues encantados claro joder porque y, y, además y vamos el... a cerrar el estudio y de repente claro. no, nos llega dinero para hacer la segunda pues, parte a, a, con, sí. con, ¿a, quién, a quién hay que a qué, a qué virgen hay que matar para que los polacos lo saquen en físico <laughs> La cosa está muy chunga, macho, porque al final hubo muchos problemas con el desarrollo, al principio todo iba bien, se nos juntó el COVID, se nos juntó también que al principio nos dejaban trabajar sin problemas y luego empezaron a meterse mucho en el desarrollo. Y, y empezaron a cambiar los planes, empezaron a modificar todo lo que era el plan original completamente y, y al final el juego salió medio que... Okay, porque entre pitos y flautas, entre que se me ponían enfermo un, el dibujante que tenía y el juego se retrasaba dos meses, el desarrollo, y, y al publisher le apetecía cambiar cosas de, a mitad de desarrollo, que nos rompían los planes, al final gracias a Dios que el juego salió. No sé si lo habrá jugado en PC, pero... No, no, Yo, verdad, no. No, a ver... Eh... A ver, al el, el tema gráfico parece un upgrade, lo que sí es verdad que a mí particularmente, a mí me, me gusta más el pixel. El pixel primero me parece uh, fantástico. Pixeles aparte, a, a mí me gusta mucho más, aunque me tema del decirlo, pero me gusta más mucho la primera que hicimos nosotros solitos. La, la, la primera... Y que nadie metió... La primera parte, el primer Lovecraft. Sí, sí. Me gusta mucho mucho más como quedó, pero gráficos aparte. Sino ya lo que es gameplay y lo bien que está, lo redondeado que está el proyecto. Porque es que en el segundo tuvimos que recortar muchas cosas porque nos quedábamos sin tiempo y sin dinero y, y el juego había que sacarlo uh -huh. y teníamos fíjate que teníamos pensado hacer multijugador y todo con la segunda parte y al final tuvimos que eliminar el plan para poder terminar el single como como pudiésemos y gracias a dios que decidieron sacarlo a la venta porque si no nos habría tocado devolver toda la pasta que nos habían adelantado pero bueno mira decidieron venderlo y y se acabó en, chicos un segundo, por, un segundo porque igual voy a poner una imagen aquí y como la estoy haciendo en directo igual ahora te cubre un momento pero la voy a poner porque es que me parece importante que pongamos ver, eh, <laughs> eh, el eh, logo del juego por ahí el aquí. logo del juego que sepan a qué estamos ah. ahí el sí, exactamente de que... estamos hablando pero... ahí ahí pero... aquí te lo ¿Dónde, dejo ¿dónde... aquí <ríe> aquí <ríe> pues, pues es una pena porque creo que entrada el, <laughs> eh, el lovecraft esta esta primera parte si hubiera salido hace un añito. Lo dejo aquí, que me tal, gusta. Con el, el boom de Switch y tal, y lo buen juego que es, creo que lo hubiera sí. reventado, ¿eh? Creo que salió Fíjate una... que el sí, sí, sí. sí. Lo, hubiera estoy reventado. De acuerdo. lo hubiera reventado. Sí, estoy es de acuerdo. El, primer, el, primero, el primero, la verdad es que vendió muy bien en Switch. Si hubiésemos recibido el dinero de las ventas, eh, hostia, pues estaríamos de maravilla ahora. Pero, pero como no hemos visto un duro, pues sí. así estamos. <laughs> muy contentos de que haya vendido, pero bueno. En fin, eh, a eh, vamos a buscar a hablar otra cosa porque los dineritos son buenos. Eh, sí. y, y ahora cómo estáis con el proyecto este de de Six A ver, cuando estáis, terminamos, ¿tú? mira, cuando terminamos la segunda parte, eh, pues evidentemente se fueron todos para su casa. Eh, todo el equipo y, y pues estuve lamiéndome las heridas del desarrollo del de segundo del segundo Lovecraft unos cuantos mesecitos uh -huh. eh, sin ganas de hacer nada nuevo y tal y centrado pues en otras cosas no y aparte de lo que es el estudio de desarrollo tengo mis mis líos, no tengo una agencia de traducciones y demás que es a lo que me dedico día a día no y y bueno pues cuando ya me me recuperé un poco dije oh pues Aprovechando que tengo el Sea Child Island es uno de mis primeros proyectos que quería hacer, incluso antes del Lovecraft. Y de hecho, los gráficos estos están, desde, están hechos desde el 2014. Pero se quedó aparcado por, 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 porque empezamos a hacer el Lovecraft y, y no lo volví a tocar. Y dije, ostras, pues, ¿por qué no? No Siempre he querido hacerlo, siempre he tenido la espinita clava Y digo, pues pues, ¿por qué no? Y... Y como ya estaban los gráficos hechos, digo, pues me hace falta solamente un programador. Uh -huh. Y un amiguete mío que, joder, da la casualidad fíjate cómo, lo que son las cosas, ¿no? Que es un programador que está en Ucrania, es ucraniano. Y, y tal y como están ahora las cosas por allí, pues no, te, no tenía trabajo desde que empezó el follón este. Y, y dije, ostras, pues si te apetece, yo encantado. Te, te mando pasta y... y me haces el juego. Y ahí está el tío escondido en su casa de campo con internet y, y haciéndome el juego. Mientras puede. Y todos los días le pregunto, oye, ¿cómo van las cosas por allí? No, no, pues hoy está tranquilo. Hostia, pues hoy nos ha volado un dron por encima de las cabezas. Yeah. Y, y la verdad es que es bastante, bastante chungo. Es un siesta island pues bueno, en, en la realidad. O sea, él lo tiene allí. Total, total, a tope, a tope. Digo, pues, hazte los muros, tío. No? <risa> <risa> hazte los muros. Sí, os parece, y, que pongamos, ¿os parece que pongamos el tráiler Porque así las referencias que estáis haciendo con el muro y los cañones y todo esto pues, puede venir muy bien a la gente Venga, que no va, conozca el juego. Sí, ahora ah, que estamos más gente. Claro, claro. Antes lo he intentado ahora poner, seguimos. pero te, te he cubierto, así que lo que voy a hacer es ponerlo en otra pantalla. O sea, a ver, como siempre, ti, yo tú, aquí. Cóbrame, pero... que lo importante no, 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 es el... no. No. <laughs> no, nos lo podemos organizar de otra manera. Un segundo, porque. Creo que puedo hacer un apaño aquí. Yo siempre tengo que improvisar. Suele pasar esto, ¿sabes? Suele pasarnos. Y. y espera, que aquí esto. Eh, ahora te tengo yo aquí, pero ahora voy a cambiarlo y voy a poner aquí el jueguico al otro lado. Este. Ahí va. Este. Ahora te estaremos todos en pantalla. Tu juego, tú, todo. Ay, ay. Espera, espera, que lo voy a poner por acá. Y, y yo creo que así lo podemos ver, ¿no? ¿Qué, te, qué os parece? Sí, la gente lo así. puede ver. Y ahora vamos a poner el tráiler, ¿vale? Eh, uh -huh, ok. Y así nos comentas tú lo que tú quieras sobre el juego. Bueno, sí, básicamente yo, para la gente que no lo conozca, pues que nos expliques un poco de qué va el juego y en qué momento está el juego, ¿vale? Vamos a ver sí, el tráiler. Mira, lo vemos para que no. Me callo para que no, no, no tú... la música y demás. Sí, es... oh... le hemos puesto al inicio, no sé si la has escuchado, que hemos abierto el directo ah, con nuestra música. La, la, con la música, sí, sí, no. Sí, es guapísimo, música, me Mandado. Me ahí la piel es, de gallina. Es, es épica, ¿eh? Eh, la música, eh. Venga. La música está guay. Está guay. guay. Me hizo un, un equipo italiano que ha trabajado siempre con ellos, me hicieron todos los sonidos y la música de Lovecraft. Y, 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 muy y trabajo siempre con ellos y son, y son geniales. Pues el juego, el juego está basado El juego está basado en un arcade de los 90, super antiguo, que hizo Atari 2D, que se llamaba Rampart si sí, no, si sí, lo conozco, lo conozco, pero no lo he jugado. Lo conoces, pero no lo he jugado, eso es. Pues, yo, yo me dejé cuando iba a los recreativos, yo soy de la época de los recreativos, de dejarse ahí la, la paga, ¿no? Los recres, ya Joder, de hacer pellas en el instituto y irte a los recres, ¿no? Y, y me dejé una pasta en el juego que no veas. Y, y me y siempre me gustó. Y pasaron los años, pasaron los años, y digo, joder, ¿por qué nadie hace una versión modernizada del Rampar? Yo no lo entiendo, macho. Y ni Atari siquiera. Y pues nada, dije, pues venga, lo hago yo. Y, 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 así, y así lo hice, y me decidí a hacerlo. Mucha gente conoce el Rampar de, de la versión de Game Boy o de la versión de Super Nintendo, pero yo me lo jugué en, en la máquina arcade. Y nada, pues es el típico juego pues es, ¿no? el, uno de los primeros Tower Defense que, que se hicieron. Y nada, primero oleadas y primero te cargan los barquitos. Bueno, ya lo enseñaste todo el otro día. Y luego pues toca reconstruir los muros y lo que he hecho ha sido pues añadirle cositas que no tenía el juego original. Pues razas que tienen diferentes características, eh, un árbol de habilidades que puedes ir mejorando con la pasta y diferentes niveles y pues está la playa, está el bosque, eh, el, la isla del invierno y, y la isla del volcán. Y uh -huh. luego en la versión final, cuando ya saquemos, publiquemos el juego final, pues, pues habrá diferentes jefes por cada una de las islas. Evidentemente hay que tocar muchas cosas, ¿no? El balance lo tenemos que tocar. Eh, queremos añadir más piezas diferentes, así tipo Tetris. Eh, ¿Qué más, qué más toca para hacer? Tengo una lista por ahí enorme de cosas que tocan por hacer antes del lanzamiento. ¿no? Pero bueno, el juego está jugable. Para el que le guste, pues te puedes pasar un, un ratín. Por eso lo hemos puesto a un precio, un a precio ver, de risa. ¿no? Eh, yo, yo de primera mano digo que es adictivo. O sea, el, el juego, si a, 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 a falta de pulir el tema del mando, claro, uh -huh. con ratón tiene que ser una gozada poder jugar con ratón. Eh, con ratón está guay eh, con ratón puede ser una gozada eh, si esto al final mm. en consolas además creo que es aire fresco porque realmente ahora, ahora mismo como tú bien dices un tema de este tipo de juego mm. está totalmente desfasado o sea no, no hay gran cantidad de juegos de este tipo puede ser mm. que a gente que le encante los retos sobre todo el tema arcade la posibilidad es que te da el tema arcade más que mm. la historia en sí el tema de ir viciándote y subiendo de categoría y subiendo de, de fase en fase puede estar muy guay sí. puede estar muy bien un juego no sé o sea, te puede gustar te puede gustar o no sabes al final si, si le gustas a todo el mundo pues pero pues, bueno no el tema el eso. tema vale. bajo mi punto de vista el tema táctico y estrategia pero con, con pinceladas de manera que tú no tengas que meterte de manera inmersiva en un juego de estrategia mm -hmm. muy bestia sino que simplemente lo tienes en esas pequeñas oleadas en esas pequeñas partidas que podemos jugar sí. gente gente que, que tenemos poco tiempo puede estar un mm -hmm. juego un juego divino la verdad sí ¿Sabes lo, lo que pasa? Que hoy día, eh, sin desmerecer, eh, pero el jugador, eh, tipo, eh, se ha vuelto un poco vago en, en cuanto a que hay que dárselo todo hecho. Nos ha pasado. <laughs> nos ha pasado muchas veces que a algunos streamers, incluso jugadores, que les pones el tutorial ahí en medio, uh -huh. y, y ni lo ven. Y no lo ven. Van directo a primera a jugar, nueva ¿no? partida. Y, y empiezan a jugar, a jugar. Y, y llega la fase de construcción y primero ¿y, y qué toca hacer? Y, y no saben mover las piezas y no saben que las piezas se pueden rotar y, y ostras, pues menuda mierda y nada y lo cierran y mala review y fuera y claro, otro, pues, otra muy cosa mal, tiempo, tienen... ¿no? muy, mal, muy mal. Nada, tienen muy poca muy poca paciencia los jugadores de hoy día y, y no se... supongo que el mercado no les ha acostumbrado a que a, que, a quedárselo todo mascado y en cuanto a... hay una pequeña dificultad pues, pues nada o eres, o eres Baldur's Gate o... eh, a, a ver, eh, el Baldur's Gate que lo estoy jugando está muy bien pero Baldur's Gate oh. es un juego que llevo ahora 65 horas y, 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 y sé que le tengo que echar otras 60, 70, 80 más pero en cambio eh, jugar a, o, o, o jugar a juegos de este tipo eh, el cual tú puedas dedicarle un tiempo, media horita una horita al día o, o 30 minutos uh -huh que tú te desfogues, sí. hagas. Oye, mira, pues hoy hoy he avanzado un poquito más eso de antaño, nosotros de nuestra época, era lo, lo que jugábamos sí. normalmente. Y hoy en día Total. a gente como nosotros que tenemos poco tiempo, pues, puede ser un juego genial. Uh -huh. De hecho, Total. de hecho, sí. de hecho creo que es el tiempo es crucial hoy en día, mm. el tiempo es crucial. Sí. sí por eso, por eso lo, lo pensé, ¿no? Dije, Joder, te puedes echar una partidita como tú bien dices, ¿no? De 5 o 10 minutos o de lo que te apetezca, ¿no?" Y, y está hecho de tal forma que, que el progreso se guarda hasta, cierta, hasta cierto punto, no, no pierdes el progreso de las habilidades uh -huh. eh, y el progreso de la isla. Es decir, si llegas a matar a un jefe, ya no vuelves al principio de esa isla, sino que pasas a la siguiente isla y empiezas desde ese punto, ¿no? Uh -huh. Entonces hay un, hay un guardado de progreso hasta cierto punto. No deja de ser un, un roguelike, ¿no? Uh -huh. Que no te lleva hasta el principio del todo si te matan. Pero bueno, pues hay que tener un pequeño progreso. Y, y de cualquier forma, aunque vuelvas a la primera fase de esa isla, las monedas y los cristales que has ganado en la partida anterior se te quedan ahí y no, lo, no los pierdes. ¿no? Si sí, menos mal, porque si no, la partida anterior hubiera sido un caos. <laughs> ¿La, nuestra? No, la nuestra había sido chunga, chunga. Yo quería preguntar... De hecho, fíjate... Dime, dime, dime. No, no, no dime, dime. Dito, dito. No, por ejemplo, para lo del progreso, que, que eso es algo que aprendimos cuando hicimos el primer Lovecraft, porque nosotros queríamos hacerlo de que si te matan vas al principio. Y, no. y lo que no pensamos es que las partidas, claro, cada nivel son como media hora de juego y nos dijeron los jugadores, estáis locos, ¿cómo, ¿eh? ¿Cómo queréis que, que perdamos todas estas horas de, de nuestra vida? Sí, 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 claro, claro. A la, a la mierda sí. y nada, y tuvimos que repensarlo y claro, lo cambiamos. Yo te quería preguntar, ahora en qué estado está el juego, ¿no? Te creo que nos expliques un poco eh, el lanzamiento, cuándo fue, si no me equivoco así si es este diciembre, ¿no? Diciembre sí, 14, sí, sí. ahora en qué estado uh -huh. está el juego, eh, las primeras reviews y el primer, las, las primeras retrospectivas, ¿no? ¿De qué tal ha ido? ¿Estás contento? ¿Y, uh -huh. y qué viene a partir de ahora? Uh, ya me has contado cositas estoy... fuera. Me has contado cositas fuera de directo sobre. Uh -huh cosas que están pasando, que van a pasar, pero bueno, cuéntanos tú. Eh, a ver, el, 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 el proyecto está ahora mismo, te diría que en beta avanzada. Ya hemos hecho la, amplia, la actualización más, más tocha, que era lo de la, la, la compatibilidad con mandos. Sí. Y ahora nos queda pues meter lo que es la parte de contenido y balance, eh, solucionar bugs que encontremos, evidentemente, durante el, proye el proceso. Eh, meter unidades especiales que queremos meter que te dan maná o que te dan monedas si las matas, así el típico dirigible que va a ir volando doradito y si lo matas, pues te da moneditas. Eh, meter los jefes, de diferentes jefes de cada nivel, que cada uno va a tener una mecánica distinta. ¿Ahora no hay jefes? Ahora mismo hay uno, un barco así tocho. Es que no llegamos a Hay que llegar a la décima oleada. Sí, la décima, claro, oleada, claro, la décima la... oleada, llegamos a la cuarta como mucho. A la cuarta, okay, porque tiene mérito, ya te digo yo que tiene mérito. con cuarta. el mando. Yo he intentado jugar con el mando y... Oh, sí, sí. El, el tema del mando, el problema que tenía era el tema, la velocidad. Es muy complicado ajustar gusta, y, y como te da ese tiempo es de que... construcción, te deja ahí el cuadro. Uh -huh. sí, sí. Pero bueno. Que fíjate que se lo dije. Terminó, terminó, el stream y acto seguido le escribí al programador y le dije, tío, tenemos que, que ver la, la, la sensibilidad. Porque, por ejemplo, si juegas con la cruceta, sí. no, es que claro, yo no, yo no he tenido nunca un Steam Deck en las manos, ¿no? Entonces no sí. sé si tiene, si tiene cruceta. Sí, sí tiene Pero si también, juegas sí. con la cruceta, si juega con la cruceta, la fase de construcción mmm, controlas mejor las, las piezas. Pero en el momento que empieces a usar el stick, uh -huh. la pieza se te va. Sí. Se te va muy rápido, muy rápido por la sensibilidad. Entonces sí. le he pedido que le eche un vistazo y reducir la velocidad bastante porque, porque se nota. Por lo menos en la fase de construcción, porque en la de en la de ataque me parece que iba bien, ¿no? Sí, sí, en sí. la verdad que sí. El ataque, el tema de cuando eh, controlabas el, el fuego y eh, tal, estaba bien. Y nosotros lo hicimos complicado, uh, porque nosotros, como tenemos Mac, que metimos en Mac y yo tengo Mac en el trabajo claro. y Mac en... Desde este año empezamos a streamear en febrero de 2023 con Mac por primera vez en nuestra mm. vida. Toda la vez. El yeah, stream yeah, yeah, yeah. y el Mac. Pues mm. hemos hecho, nos hemos claro. hecho jugadores ahora de Mac y vuestro, y vuestro juego está en Microsoft. Mm. Entonces lo que tuvimos sí. que hacer es descargarlo en la Steam Deck y de la Steam Deck enviarlo al portátil. Y Jugar con el mando de Xbox, entonces, claro, ya, ya, me, me teníamos el problema igual del lag de la conexión. Pero aparte, Tony estaba uh -huh. jugando con un mando de Xbox que sí o sí se presta más a no utilizar la cruceta, porque para eso tienes los yo. Sí, sí, sí. no mira, mira es, el, es el que tengo yo. Aquí en el chat tenemos a Jazz, a Jazz, Javier, de de Buego, uh -huh. que dice que no conocía el juego. Y es el, 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 uno de los administradores del canal de juego de juegos españoles. Así que tendréis que hablar. Uy. Pues aquí, aquí estoy. Pero yo aquí seguramente. Yo hago, yo saco una lanza a favor de, de Jazz, que él siempre dice: Yo te quería preguntar un poco con, con el juego, ¿no? Que desde que habéis hecho uh -huh. el lanzamiento o antes, ¿cómo ha sido el uh -huh. trabajo de promoción? ¿Cómo ha sido la acogida uh -huh. o, o la inserción? Nulo. En... Nulo, Nulo porque no sido? hay pasta. No hay pasta. Es decir, eh, cuando sacas un juego en, en acceso anticipado, el problema es que Steam no te no te promociona demasiado. Y te redes coloca igual. En la... Eh, igual igual la, la gente además que al ser un juego tan pequeño eh, los periodistas no, no te van a hacer mucho caso a no ser que, que pongas pasta por delante no y nosotros eh, por, 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 yo te por busqué, yo te busqué en youtube te busqué también en redes y he visto uh -huh, pocas publicaciones uh -huh. y la verdad que yo pienso Nada. que yo pienso que ahí le podíais dar mucho amor porque yo que soy un streamer no name de uh -huh. tweet la verdad que uh -huh. me doy cuenta que a veces estar presente en cara, pues le daría mucho valor a un juego uh -huh. que de verdad nosotros estábamos súper sorprendidos uh -huh. y agradecidos de que vinieras tú a nosotros porque tenemos una persona en común que, que probó tu juego, le encantó y nos recomendó eh, gustó, y, nos reco gustó, gustó. y nos recomendó para que tú vinieras a nosotros y te lo agradecemos a ti tanto a él también que fue sí. Gabers. Y, bien, encantado. y si no hubiera sido así, no te hubiéramos conocido. ¿no? Entonces, yo te yo como usuaria ¿Eh? de redes sociales te, te apoyo muchísimo. Si uh -huh. vosotros le vais a poner un poco de amor, o ahora que las cosas pues, empiezan un poco a lanzar con todo lo que tengáis que, que, uh -huh. que ir anunciando de cambios, creo que una plataforma como podemos ser los pequeños influencers ¿no? o, o streamers, uh -huh. o las redes que a veces no dependes de una tercera persona para que hable, pues bueno, no contamos mucho, uh -huh. pero. Mira lo que dice aquí. No, ya. no, no. Contáis, contáis mucho. Tampoco hay que desmerecerse, al contrario. Yo, yo prefiero, prefiero trabajar con gente como vosotros mm. que, que intentar llegar a uno de los que están arriba en sí. el top para que no te haga ni caso o para que te pida una millonada que al final ni lo recuperas. ¿no? Sí, lo que dice pues... Jazz Lo que dice Jas es que ellos que gestionan la base de datos de videojuegos españoles, y tienes tú que apuntarte y ellos pues te pueden apoyar de cómo tienes que hacerlo y demás, dice que. Mm -hmm. Somos pocos, pero algo sale, y en de solemos hacer algo, hombre, encantado. que ellos te ayudan a impulsar, pero tienen que saber que existes, ¿no? Así que claro, mira, lo, lo de, de este mm, momento, yo pues yo... Jazz y Carlos, Mateos, a ver si a partir de este momento de hoy, pues os podéis poner en contacto el uno con los otros. Aquí os hemos dejado pineados los datos de, de Twitch, de YouTube mm -hmm. y de Blini Games, el juego en, sí. en Steam para que os lo podáis descargar y comprar y disfrutar que está muy baratito, además que son 5 euros, ¿no? Sí, 5 euros 5 euros, sí. El, el, el early access, sí, sí. El early access sí. y, y nada, y que si tenéis, vosotros os ponéis en contacto y si no, yo os facilito el contacto de ambos. <laughs> yo, mira, el plan, el plan que tengo ahora a estas alturas es que el juego salga oficial, o sea, hacer el lanzamiento oficial en abril o en mayo, o sea, Ajá. no más tardar, porque realmente no nos queda, no nos queda mucho ¿no? por mm -hmm. hacer. Y, y antes del lanzamiento, sí me gustaría promocionarlo un poco. A ver, a ver de dónde puedo sacar un poquito de dinerín y o bien pagar a una agencia de publicidad que me eche un cable o moverlo yo mismo, hacer publicidad uh -huh. online y, y, lo que, y lo que salga, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, también, no sé si conocéis cómo funciona Steam. La, lo de la lista de deseados es eh, muy importante ¿no? entonces depende mucho de cuéntanos de los porque wishlists yo, que... yo ahí te lo agradezco porque yo como neófita total en este igual tony lo sabe más uh -huh. pero a mí me interesaría saber cómo funciona y por qué es importante para vosotros porque a nosotros yo lo hago muy a menudo y tengo una wishlist de mil juegos <laughs> uh -huh. y no sé si vale la pena para nadie pero para mí me ayuda a buscar mis juegos y está siempre al día de los juegos que estoy esperando no uh -huh. cuéntanos que Steve... Steam funciona a base de, lo, de algoritmos. Uh -huh. y, y si tú publicas el juego y no haces nada más, es como si pones el juego en una estantería del corte inglés y, y no se lo dices a nadie, ¿no? Al final yeah. empiezan a ponerte delante más juegos, más juegos, más juegos y el tuyo desaparece. Antes, hace como cosas de 10-15 años, sí, publicabas el juego y como no había tantos, pues, pues con, con publicar un juego en Steam ya podías vender. Vale. Ahora cada día te salen 20 o 30 juegos diferentes. Y el tuyo desaparece, como no tengas eh, la potra de que, no sé, de que le ha caído en gracia a todo el mundo o el dinero para... Es una pena porque creo que vuestro juego tiene mucho potencial. La mm -hmm. verdad. Eh, un juego cuando lo tengáis sí, acabado y, y potenciado, creo que puede sí, tener mucho potencial. Sí, como como muchos otros, o sea, si, si... el problema es que salen muchos que, que molestan, pero, ah. pero el, mercado, el mercado es así y, y todo el mundo tiene derecho a sacar su juego y, y, y ver qué, qué puede hacer con él, ¿no? Entonces, bueno, pues, a verlas venir. Entonces, ahora eh, la promoción por fuera de Steam es muy importante ¿Sí? y, y la promoción se basa en hacer publicidad de tu juego para que vayan a la página de Steam. Para que hagan clic en, en el botoncito del wishlist y uh -huh. entonces Steam, el algoritmo de Steam, ve que hay movimiento en tu página y te lo empieza a subir, a subir, a subir, a subir. A poner adelante. Entonces sí. se va retroalimentando, ¿no? Si, pero ese impulso inicial lo tienes, que, lo tienes que provocar tú. Si no lo provocas tú, tu juego se va para abajo y desaparece para siempre. Yeah. Entonces, eh, de ahí, de ahí que, que la cantidad de wishlists es importante porque es eh, un indicativo de la gente que ha visitado tu página. Y del, interés que, y del interés que suscita el juego. Sí. Y luego hay cálculos por ahí que dice que un 10% de la cantidad de wishlist es las ventas que vas a tener durante la primera semana o dos semanas. ¿no? Vale. Entonces, si tu juego no tiene una, cantidad, una base crítica de, de Wishlist y lo publicas, haces el lanzamiento. Ya. Ahí Steam sí que te sí que te hace una semana de promoción o dos semanas, no me acuerdo, claro. que te lo va poniendo en diferentes sitios. Pero si el algoritmo no sabe. Hay gente eh, deseándolo. A, claro, a quien le Piensa. interesa tu juego no sabe dónde ponértelo y te lo pone en todos lados ya, ya, y al final... Pierde foco. Claro, pierde foco, efectivamente. Entiendo. Entonces, eh, lo, más seguro, lo más seguro es que aunque tengamos, aunque tengamos el juego acabado uh -huh. nos toque eh, aguantar un poco el lanzamiento hasta que tengamos esa cantidad crítica de wishlist y, y mientras tanto pues iremos trabajando en la versión de consola que, que igual sale antes porque la versión de consola no se ve tan afectada las plataformas de Switch y demás no se ven tan afectadas como Steam en ese yo, aspecto. Yo voy a hacerte un cambio de pantalla para enseñar un poco la página más grande vale así que un segundo chicos sí. que os voy a mover nos vamos a mover todos nos vamos de mudanza a este corner de por aquí abajo <laughs> te pongo por aquí abajo debajo nuestro y vamos a poner tu juego en grande. Porque quería ay, enseñar ay. un poquito y hablaros un poquito de lo que podéis encontrar en Steam con el juego. Eh, y más que nada porque eh, me interesaba saber cositas como, por ejemplo, habéis hecho. Los sacaste, ya tenéis algunas reseñas positivas que, por cierto, nosotros podíamos poner sí, la sí, nuestra. Sí. Eh, por cierto, chicos y chicas del chat, eh, dadle ya que estáis, un like y un seguimiento aquí al Seach Land. estamos un cable ay, ay. que, sí. que ay, la ay. verdad es que se necesita y el juego está muy bien, que lo viste y luego. Que lo estuvimos aquí jugando, sorteamos unas cuantas claves, creo que está muy guapo. La gente lo disfrutó sí, lo disfruto, mucho. Lo muchísimo, nos lo pasamos muy por bien. Por cierto, mañana sale el stream del directo que hicimos nosotros. Sí. Y ahora estoy... Además la gente, la gente, se las activó inmediatamente porque vi el subidor las cuatro llaves al día sí, siguiente sí. activadas. Siempre ¿no? se las pedimos y lo que y lo que queríamos también hacer mención es algo que tú me comentaste, es que ya he visto por aquí es descargable Sigisland demo. Sí, 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 lo hicimos, fíjate Cuéntanos, cuéntanos porque creo que semanita... no he querido decir yo nada <laughs> pues Me he olvidado yo también vale, <laughs> A la vale. semanita del de, de stream vuestro del primero, nada, publicamos la demo y, y nada, porque, joder si el, que, el que no sepa si se le va a gustar el juego, pues que se descargue la demo Exactamente. que es gratis, es un, sí. es un nivelito, es la primera isla sí. no puedes hacer gestión, de está limitada no puedes hacer gestión de habilidades, no se puede guardar la partida pero por lo menos te, te da una idea de, de si, te va a, si te va a gustar el juego o no. Pues buenas noches, y pues muchas gracias. Y, y mira chicos, ya lo sabéis, podéis probarla un ratito y saber si os merece la pena comprarlo, pero claro. la inversión es ahora de 5 euros, así que qué mejor que el rato que nos pasamos. Tenemos aquí a sí. Javi, así que hola Javi. Javi también es otro compañero streamer que tiene un canal gigante en YouTube. Y, wow. y, y sí, bueno, decirte que hoy estamos hablando aquí con. Para la gente que se haya incorporado, que muchísimas noches que no estamos hablando mucho a los del chat para poderle prestar atención a la discusión y a las y, a, y al contenido que nos está dando Carlos, que sí. es el CEO de Blini Games. Sí. Pero deciros que tenemos aquí a Javi que acaba de entrar, que nada, tiene un canal súper grande y siempre él hace muchísima visibilidad a, a, a desarrollos Homebrew. Sí. Sí. Y si, mira, Javi, si aquí tiene. Si te animas. <laughs> <laughs> ¿Tenemos a... eh, 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 Javi seguramente que te puedas también mucha cobertura porque Javi es Peturmer Ortiz tiene un canal también muy chulo mm -hmm. y, y no sé si conocías Javi el juego este, este juego de Sidesland juega ral eh, muy a los Rampage de, de Atari y que lo voy a poner eh, la verdad es que está pero que muy bien seguramente que Javi conociéndolo lo probará en su canal seguro sí sí Oh, eh, o, o, yo le paso, o, o, una, le paso una llave sin problema. Bien sí, sí. rápido. No le, no, ya le hemos puesto en un compromiso pobre Javi cuando tú puedas y si te apetece en público o en privado. Pero desde luego, sí, sí, Javi sabe de esto muchísimo. Y... Dice que por supuesto, o sea, que vamos, ya, ya, la, ya lo conocemos, es un, es un grande, eh, sí. un tío estupendo. Pues os ponemos un poquito y más el, el, el tráiler, ¿vale? Os voy a poner la música un, un segundito que creo que merece la pena escucharla. Pues muy buenas, felicidades porque la parte, la parte es muy... Dice, dice Javi no, no. que está vendido. Lo pondré, oh, of, madre, course. of course. course. <laughs> of course, <laughs> of course. Pues... Me alegro, me y, yo, alegro mucho. y yo te quería comentar, eh, ¿cómo ha sido? Ya nos has explicado un poquito el esfuerzo del estudio de los cambios de la un -told, uh, Lovecraft Untold Stories a este, ¿no? Y uh -huh. la tesitura en la que habéis estado con COVID por medio y demás, uh -huh. ¿no? teniendo ahora tu compañero sí, sí. programador haciendo todo el trabajo y, y, y las actualizaciones que hiciste esta última en febrero para el tema de los mandos. Pero yo algo que le comentaba a Tony, que me ha sorprendido mucho, aparte de que fue una grata sorpresa, que lo hemos repetido muchísimo, la experiencia de jugarlo y, y aquí en directo y juntos, fue uh -huh. ver el montón de idiomas en lo que está traducido. Entonces, explícanos un poco, explícanos un poco. Eh, el esfuerzo, el objetivo, la motivación que tienes con, con el localizarlo tantos idiomas. Y, es, y encima es estos de idiomas. Profesional. Pero encima es estos de idiomas. ¿Por qué estos idiomas sí, y no pero... otros, por ejemplo? Y los que, y los que faltan. Ajá, cuéntanos, es, cuéntanos. Es, es, de, de, de form es de formación profesional, como te he dicho antes. Además de, del estudio de desarrollo, tengo una empresa, de una agencia de traducción. Con sí. todo el rollo este de que fui a Rusia, viví allí y demás. Pues, pues al final me monté un. Trece años para los que no, no habéis llegado antes, 13 años. Y, y, y pues el ruso, el inglés y el español me viene de defecto, entonces, ¿por qué no, por qué no traducir el juego a esos idiomas? Uh -huh. Luego, como os comentaba, el programador que está, haciendo, que está haciendo el juego es ucraniano, con lo cual, ucraniano también, ¿por qué no? Y luego. Japonés, ¿por qué? Porque el juego Rampart, el original, el de los 90, el de Atari, fue un exitazo en Japón. Entonces, tenía planes de sacar, de hacer un poquito de publicidad localizada allí en Japón cuando el juego salga en consola. Ajá. Quiero, quiero hacer un poquito de publi de, de la versión de consola eh, y, y quiero que el juego esté en japonés. Ajá. Y todavía y ya tengo hechas las traducciones de alemán. Francés, italiano y coreano. Uh -huh. Y esas las sacaremos, supongo, para. Para lo que es el lanzamiento oficial del juego. Pues, si sacas edición física, aunque sea en Switch en Japón, la pillaremos. O sea, eso lo sabes, ¿no? Seguro, seguro. Eh, ya te digo, me <laughs> han contactado dos publishers uh -huh. ya que, que me quieren hacer la versión de consola. Ostras, y, estaban y estaban esperando. Y estaban esperando un poco ver eh, pues, si conseguimos. Hacerle, hacerlo compatible con mandos y, y pues les mandaremos la versión en cuanto podamos para que le echen un vistazo. Y, y por eso ya te digo que igual igual el juego sale en consola antes que en PC, porque como la versión de PC la controlamos nosotros y la publicaremos cuando estemos listos, pues la de consola pues, pues igual sale antes de la mano del publisher. Pero bueno, todavía ni hemos firmado ni nada. ¿eh? estamos bueno. ahí simplemente, Pero, pero simplemente seguro que estéis ahí seguro. con eso ya nos hace tan alegría, la verdad. Sí, sí, sí. Mi, mi plan es sacarlo para consola seguro. Yo creo que este juego, si conseguimos hacerlo bien el, la compatibilidad de mando y nos ayuda el publisher en Switch, yo creo que puede funcionar bastante bien. Es un jueguillo que se presta mucho, ¿no? Primero la parte de disparillos, luego la parte de puzzles. Yo creo que, que, que bien, que puede, que puede quedar y en, en referencia a bueno, los objetivos que os habéis marcado y para vosotros lo que significaría la próxima meta o el éxito, vosotros ahora tenéis pensado, pues eso, el hacer el, el estreno oficial, ¿no? Pero a uh -huh. nivel de expectativas empresariales o, o de producción o de números o de penetración, uh -huh. no sé si por mercado, ¿cómo, ¿cómo lo controláis? ¿Qué os habéis marcado y, y qué son tus, tus aspiraciones? Es, es un desarrollo muy, muy modestito. ¿eh? Uh -huh. no, te, no te voy a decir que, que es un desarrollo, un desarrollo muy caro, uh -huh. porque como ven lo estamos haciendo dos personas, ¿no? Y, y, y está cobrando únicamente el, el programador, por así decirlo. Entonces, expectativas sí. modestas, modestas. No, no creo que es un juego que vaya a vender muchísimo y que vaya, y que vaya a pegar un pelotazo. Uh -huh. pero, pero oye, que si cubrimos los gastos... Y, y empieza a darnos un poco de beneficio, pues, pues yo encantado. Y mi plan a lo bestia, si de repente resulta que, que nos da más dinero del esperado, pues me gustaría da, añadirle multijugador. Muy bien. No sé por, no sé por qué. Siempre ah. he tenido esas ganas de hacer un juego, un juego de multi y, y la idea de, de dos jugadores. Yo lo veo, eh, Yo metiendo, lo veo, eh. Metiéndose bombazos a los muros y a ver cuál destruye al otro y demás y luego reconstruyendo los muros y demás. Yo lo veo, a mí Yo también me parece que puede ser divertido. Sí, puede, sí, no, puede, ser, puede ser la llave. Puede ser la llave, sí. la llave, puede ser la llave. Ahí realmente ya lo único que hay, es caro hacer un caro multi este. aunque sea, aunque sea un multi sencillito es muy caro, es muy caro. Entonces, bueno, si si nos da pasta el single, con el single, pues pues igual, igual nos lanzamos al multi ya, eso ya veremos. Ya veremos. <laughs> bueno, Sí, sí. Una cosita detrás de la otra, pero bueno, sin pausa, ¿no? Yo creo que. Claro, claro, claro. A ver, el estudio, el estudio está ahí y, y el estudio no va a cerrar nunca, ¿no? Ya. Lo que es el estudio como marca no cierra. Uh -huh. eh, programadores, animadores, grafistas van y vienen, ¿no? Sí. Entonces el, el equipo que me hizo el Lovecraft 1 aguantó para hacer el Lovecraft 2. Y, y luego, pues ya se tuvieron que ir, los tuve que dejar ir porque no, no había más proyectos preparados, no había dinero, y bueno, pues se fue cada uno a trabajar en otros sitios, ¿no? Sí, que nos, Pero, nos oye, comentabas que, que eran 5 o 15, ¿no? Entre 5 y 15 personas. En el, para el Lovecraft 1 juntamos uh -huh. a 5 personas. Esas 5 personas siguieron trabajando para el Lovecraft 2, que como nos llegó una, in una inyección económica de, de 1C pues ampliamos el equipo a 15 al uh -huh. final en, en total. Y, y bueno, pues al término del proyecto, pues bueno, pues cerramos lo que era la, la parte de desarrollo, la empresa quedó abierta pues, para poder recibir beneficios y demás, y, y, y ahora pues el estudio es, está en mínimos, claro, eh, un programador y yo. No, no. Eh, hice, hice hace poco un especial de juegos hechos por un solo desarrollador o pocas personas. Y, y tuve tuve que hablar de este no <laughs> la, 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 pues, pues, sí. la, la, la verdad es que tiene mucho malito el sacar la un juego sacar un juego es lo que te es lo, que, lo que te comentaba es eh, ahora mismo estamos en una situación de, de tanta incertidumbre tío que es que eh, a nivel global que, que no sabes, no sabes para dónde tirar y bueno pues, pues mientras puedas hay que seguir currando no y ya te digo, casualidades de la vida. El programa que me lo está haciendo está, está allí en Ucrania. y bueno, me lo está haciendo el juego desde su casa. Y, y bueno, bien, yo encantado de poder ayudarle. Yo, yo quería tener una pregunta. No, digo que tal como está, como comentaba, el panorama está actual, que estamos viendo que la industria precisamente no es que esté bollante. A nivel, sí. yo creo que quizá más a, a, a juegos AAA, grandes compañías que están viendo los desarrollos tan caros, ¿no? Y, y está despidiendo muchísima gente. ¿Crees que te uh -huh. puede afectar a vosotros como pequeño estudio eso en algo? ¿Os afecta realmente? Fíjate lo que está pasando este año y bueno, lo que pasó, el desastre del año pasado, ¿no? Con lanzamientos como el Gollum que, que costaron una millonada y que salieron hechos una mierda. O, eh, ¿Cuál fue este de los zombies que salió hace poquito y que en Early Access que duró dos días? El, oh, no me acuerdo, macho. Bueno, da igual. O sea, están saliendo productos que son muy caros, que no están listos para el lanzamiento. Eh, la gente lo compra porque se hace una campaña brutal de marketing y, y al final se quedan todos engañados y, y luego lo pagan justo por pecadores. Y si venimos aquí lo, los indies que no, que no tenemos dinerillo ni para, ni para caernos muertos y, y el jugador es el mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, dice joder, pues, pues para comprarme, para comprarme esto, pues me espero y me compro el triple A este que va a salir dentro de dos meses, y, y espero que, que, que sea bueno, ¿no? Y, y si le sumas eso, la cantidad de juegos que está saliendo ahora, porque publicar en Steam ahora es muy fácil, pues, pues está el panorama, está bastante negro. Entonces ahora lo que hay que hacer es economía de ahorro y. Y, a, y hacer juegos que salgan baratos y, y tener buenas ideas y bueno y con eso pues, pues desear desear que que la gente te lo encuentre no yo por eso quería preguntarte un poquito eh, sobre a quién piensas que está destinado este juego no si eh, ¿con, uh -huh. qué, ¿Con qué expectativas de dificultad? ¿Qué, qué diferencias de dificultad puede esperar a alguien que juegue este juego por primera vez y que no lo conozca mucho? Uh -huh. Y sobre todo, ¿a qué público tú lo enfocarías o, o te habías puesto en la cabeza como el usuario que pudiera disfrutar lo demás? Pues mira, cuando si, si hago una campaña de marketing y demás, uh -huh. o me gustaría dirigirla a los viejunos como yo, que, que conocen el Ramparts de de consola y o sea, de arcade y luego también en game boy y demás de los 90 uh -huh. y luego pues a, a gente casual a gente que les gusta los juegos de puzzles pero que les apetece un poquito de, de acción no que no no les no quieren no buscan un puzzle rollo zen que te puedes tirar ahí las horas mirándolo el puzzle y a ver dónde, dónde va esta pieza y demás sino un poquito más arcade, ¿no? A mí me ha pasado que, que me pongo nervioso, joder. ¿eh? Yo empiezo a jugar, a jugar, y cuando estoy en la fase 7 u 8, ya se me empieza a llenar todo el mapa de, de trozos de muros que me han dejado los barcos, y, y no te caben las otras piezas, y ves que se te acaba el tiempo y que vas a perder tres cañones, y me cago en la leche, que, que me matan, ¿no? Y, y es un rollo que me gusta, a mí me. No sé, el, el, nerviosillo, el nerviosismo ese que te da un poquillo de, de, de que no vas a poder llegar a la fase siguiente. Mola, claro. A mí, me, sí. mo a mí me mola, ¿no? Entonces, el jugador hardcore no, no le va a gustar y tampoco quiero dirigirlo el juego a esta gente, sino, bueno, pues a, un poco a la compra impulsiva, ¿no? Al que, al que le apetezca probarlo y se gaste cinco bretes, eh, lo que cuesta un café de Starbucks y. y, y <laughs> Exactamente. Y, a, y a, a jugar y por qué crees o qué piensas que es el punto fuerte de, de, del juego o la nostalgia que trae otros arcades que nos han marcado como el rampacho como el tetris que tiene toda esa parte de, de las picecitas ¿Sí? que tienes que dar o incluso ¿Sí? a, a mí me recordó un poco también la parte de, de juegos de mesa no de, de de cómo era un del barco Sí, hundir la flota. Uh -huh. Hundir la flota, ¿sabes? O sea, uh -huh. en, en la cabeza estaba para mí, el hundir la flota, pero versión videojuego arcade con un poco de Tetris. ¿Cuál, cuál piensas que es el uh -huh. punto fuerte que hace que sea este juego pues, más adictivo o que va a ser un gancho remo memorable? Ya te digo, el, el que recuerde el juego este, el Ramparts, uh -huh. eh, directamente va a decir, ¡ostras! ¡Qué, qué pasote, ¿no? Uh -huh. pero, pero no hay muchos que, que, que se vayan tan atrás, ¿no? no, no. Entonces. Al final, pues eso es un casual de acción con, con puzles, muy parecido al Tower Defense y, y nada, jugabilidad sencillita y adictiva. Que te gusta ese tipo de juegos, pues, pues, pues igual le sacas jugo, ¿no? A Sea que que no, bueno pues, pues pasará pasará por lo pasará por alto. Ya te digo que no 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 tengo grandes expectativas a la hora de que este juego vaya a vender muchísimas unidades. Pero lo que sí quiero es que aquel que lo encuentre y, y que se lo quiera descargar y que lo juegue, que vea un producto de calidad. Muy Prefiero no irme, no irme a lo grande, sino hacer un, el juego que me apetece, pero hacerlo bien. Entonces, nos, pre bueno, nos preguntaba Javi, eh, dice que, que, bueno, que te comenta que, que publicar no es fácil y que destacar es muy chungo. Y en ese sentido, le comenta eh, si lo vais a también publicar en, en Android o similares en móviles. No, y te digo por qué. Porque en primera instancia el juego tenía pensado sacarlo en móviles. Eh, uh -huh. Pero hicimos pruebas en pantalla táctil y no es cómodo de jugar. Uh -huh. Porque uh -huh. tiene dos opciones. O, o controlas las piezas con el dedillo y vas arrastrando la pieza, pero al ser el tamaño de la pieza tan pequeñito en pantalla, claro. la tapas con el dedo. Claro. Entonces no ves en qué, en la postura de la pieza. Si la tienes que rotar para un lado o para otro, no lo ves porque lo estás tapando con el dedo. Uh -huh. Entonces luego hicimos prueba con cruceta virtual ¿Qué? y no es cómodo. No es cómodo de jugar. No... Básicamente por, por, la, por la parte esta de que vas con un límite de tiempo a la hora de construir el muro. Sí, entonces, si ya es... Si ya 30 es difícil, segundos, ¿no? Creo que eran... Claro, 30 puedes mejorarlo con la habilidad, si, ah, vale, si vale. mejoras la habilidad vas subiendo, pero da igual. Sí, sí. Porque, Para mí poco. Eh, <laughs> claro, porque la cruceta, la cruceta de un controlador, de un mando, pues la, la sientes, ¿no? Y sientes si estás tocando la parte derecha, arriba, abajo, izquierda. Pero una cruceta virtual en pantalla no la notas. Entonces, tienes ah. que estar fijándote en la cruceta, donde tienes puesto el dedo, y, y luego fijándote en la pieza. Y si la tienes rotada bien, muy complicado. Y, y, Entonces así... hicimos, hicimos pruebas, pero no, no nos gustó. Y por eso decidimos dar el salto definitivo a, a, a ordenador y consola. Bueno, yo, yo apuesto por la, la versión de Switch. Es más, si. Mira, si fíjate, sí. si saliese en, el, en el Japón con idiomas, sería la mejor promoción posible que ha por este juego. Sabemos mm. que la gran. El tema coleccionismo, el tema. Edición física, cuando viene con inglés o cualquier idioma occidental, la promoción brutal uh -huh. de youtubers y streamers sería uh -huh. escandalosa sin necesidad de invertir un euro. Uh -huh. Fíjate fíjate que por uh -huh. eso un, estoy buscando un publisher que me pueda hacer el porting a consola eh, asiático. Lo quiero encontrar uh -huh. o bien en Corea o en Japón. En Japón está muy difícil entrar en Japón, pero coreano o chino. Quiero, uh -huh. quiero que me haga el porting un, un publisher asiático para que le meta caña por allí. Porque sé vale. que el juego puede, puede vender bien. Y si no, pero... Además, que como no, como no tiene, como no tiene ni, ni, ni calavera, ni sangre, ni nada, puede pasar la censura esta china tan, tan chunga y, y vender, y vender a, al público abierto en China sin necesidad de, de, VPN, de VPN. No, y, te, y seguramente con idiomas te lo abrirían en venta en playas si y sucedáneos. Y el público occidental lo apoyaría a muerte. O sea, claro. Conociendo el tema que como lo conocemos sería una sería una promoción increíble. A sí, suerte. Así que así estoy. Yo tengo muchas ganas. Ya te digo que, que, que en Switch al 99% que sale. Porque, porque es una plataforma que, que creo que encaja a la perfección con el juego. Ya no sé si otras consolas tipo PlayStation o Xbox, no lo sé, pero, uh -huh. pero Switch 100%. Más siendo portátil y tal, está... está, claro, está claro, bien. claro, claro, claro. Y ahora que estáis hablando de, de futuro, estaba pensando, al, ya has comentado el tema móvil, que para mí es una experiencia súper interesante que nos hayas podido ofrecer y que Javi está preguntando. Por cierto, chat, hola Gavers, Hola a Eli, a todo el mundo que se está... Sí, gracias, muchísimas gracias por pasarte. Ya nos ha dicho antes que si podía se pasaba, que él hace stream un poquito más tarde, a las 10 o así. Eh, pero vamos, que quería comentar si a los chicos y a las chicas del chat queréis preguntar algo a Carlos sobre el juego o demás, por favor no dudéis en ponernos las preguntitas, que las iremos leyendo. Pero también queríamos preguntarte, yo el que te quería preguntar, si ha habido alguna otra idea o anécdota que se haya quedado en el tintero. Ya nos ha explicado lo de multijugador, nos ha explicado lo de móvil. Pero algún sacrificio también que hayáis tenido que hacer que se te ha quedado con ganas o que hayáis probado y ha sido un desastre, que, que sea interesante contar. ¿Este proyecto en concreto? Sí, sí, de este proyecto o aún no. No, no, porque ya te digo que lo tuve muy bien planeado desde el principio. Sabía el dinero que me podía gastar, ¿Cómo? sabía cuánto tenía y, y, y me hice un... Lo, lo que lo que no me hice con el juego este de los piratas este que comentabas que, que les fue un dejé, poco freestyle que fue un poco freestyle a tope eh, <laughs> con este lo, lo cuadré todo me hice un documento de diseño que era la biblia y de ahí no he salido ni ni desde el día uno ah. y el programador mío lo sabe que que hasta aquí <laughs> es increíble y, 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 sí. sí estructurado sí. Que, que, que eres. Bueno, yo, yo no conozco mucho cómo funciona el mundo de idear un videojuego, desde la idea creativa hasta llevarlo a término, uh -huh. pero sí que para eso pues hay diferentes roles y tú que eres el CEO de la empresa, que te dedicas a, a ser el CEO, llevar todo el peso legal uh -huh. y organizativo y demás, pues también eres el que haces todas las funciones que faltan aparte del programador, ¿no? Sí, a ver, la idea, la idea de Lovecraft la, la tuve yo. Siempre sí, sí. Me, gustó, me gustó el juego este Binding of Isaac y, y he leído las novelas de Lovecraft y dije, pues voy a mezclarlo, ¿no? Pero una idea en sí misma no vale nada, ¿no? Necesitas yeah. alguien que, que le dé forma. Entonces, tuve la suerte de que junté a un, un equipo bueno, uh -huh. un diseñador que me hizo eh, el, el documento de diseño en base a mi idea un programador super guay que le tengo un cariño tremendo que me hizo el primer prototipo el grafista que encontramos pues, en una bolsa de trabajo típica como InfoJobs esta no sé si sí, seguirá sí, estando sí. por España le encontramos pero el tío era un hacha y, y le encantó el proyecto y todos los gráficos de píxeles que veis del primero me los hizo desde el primero al último y trabajaba como una máquina el tío imparable o sea le podía le traías un sándwich y un té y aguantaba ahí. Y... Digo, pero vete a casa a dormir. No, 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 espera, espera, que tengo que acabar. Y, y me hizo todos los gráficos y todas las animaciones un tío. Vale. Y... Y... y brutal. Y no se da cuenta de que venía todo esto. No, que estábamos hablando de, del esfuerzo, ¿no? Del equipo y, y tu ah, función dentro de, de Blini Games y con este proyecto. Estaba un poco orga, organizándolo todo, sí. pagando las nóminas, evidentemente, y, y, y bueno, pues pues eh, contactando con publishers toda la parte de marketing, toda la parte de contacto financiero, y, y ese era mi, ese era mi rol, y bueno, y testeo, evidentemente. Uh -huh. Y ese ha sido mi rol siempre. Bueno, pues con la eh. icon pues lo mismo. Gaves nos pregunta una cosa, una pregunta. Te quiere hacer una pregunta complicada o, o, o ver qué opinas tú. Te dice, dice: ¿Qué medida cree que podría ser positiva para que no le den tanta visibilidad en Steam a juegos que, entre comillas, no lo merecen y que sean a diario, dejando la sombra a juegos que, sin desmerecer a los otros, se ven que están más currados? Que pongan el green light otra vez y que se dejen de chorradas los de los de Valve y, y que dejen a la comunidad decidir qué juegos salen o no. Mm. Lo que había hace 10 años me parece que era, sí, que era el Green Light, presenta, o más, ¿no? no, no sí, o que, un montón de años. Ni idea. Pon, ponías el juego ahí y la gente decidía, la comunidad decidía si el juego salía o no, y, y estaba todo súper limpio. Ahora claro. pagas 100 pavos y, y sacas lo que te apetezca. Claro. Y sí. ya está. Y ya está. Eh, lamentablemente eh, lo de Gill no era porque realmente hicieran caso a la comunidad, era por necesidad de servidores y de capacidad de almacenaje. Mm. Cuando eso, ese, ese problema se subsanó, eh, a Don Valve le, le gusta el, el don dinero. Hombre, bueno, claro. Y está no? ahora mismo que... que te, no cuántos están, Cien, más de 100.000 juegos ahora mismo ahí en Steam. Es una burrada. Es una, bárbaro, es una, lo, es una locura. locura. Lo que está pasando ahora es terrible. y y el que está sufriendo es el indie. Uh -huh. eh, los triple A les da igual que salgan 40, 40 juegos cada día. Les da igual porque tienen dinero para hacer marketing por fuera. Y lo que te comentaba antes, eh, si haces una campaña de, de 10 millones de euros, pues te viene toda la gente a la página de Steam y tu juego va a estar siempre el primero. Y te da igual quién salga. Claro. Y la cantidad de juegos que salgan. Pero nosotros que estamos a verlas venir, pues... pues nos afecta mucho la cantidad de juegos que salen cada día. Y, y Mr. Gaber lo dice cada vez que, que, que empieza a jugar juegos. Y dice, joder, qué de mierda están saliendo. A mí me hace mucha gracia, claro. Sí, 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 que nos eh, lo eh, Bueno, ya, nosotros sí, aún, no, pues, el... y nosotros aún que nos gusta el juego indie, probamos, lo probamos todo, pero aquel que no se le ofrece o no se le muestra o tal, es muy complicado que llegue ni siquiera a conocerlo. Es una pena, una pena muy grande. Y, menos... y, ya, nos pasó, y ya nos pasó con el Lovecraft, que, que la gente decía, ostras, a los dos años de haber salido el juego, dice, pues yo no sabía que este juego existía, qué, qué claro. chulada, digo, ostras. Y con Lovecraft hicimos campaña de marketing y, a y contratamos a un PR español y, y hubo mucho movimiento en redes sociales y aún así había gente que no nos encontraba. Con, con sea Island que de momento no hemos hecho nada, básicamente nada. Uh -huh. eh, lo que estoy haciendo ahora, de charlar con vosotros y con tal y haber mandado unas keys, unas llaves, ¿no? Para que a ver si a ver que se lo juegue quien le apetezca. Sí. Aparte de eso, no he hecho nada. Entonces, ¿sabes? evidentemente, pues nadie sabe de este juego. Pero bueno, eh, cuando se acerque más el lanzamiento, pues intentaré moverlo un poquito, gastar un poquito de dinero en marketing y también tengo la confianza de que el publisher que me vaya a hacer es el portina consola uh -huh. que se deje un poquito de dinerito en publicidad y me nutra eh, la, la ah, versión de pc sí guay perfecto bueno pues que que, que, bueno. que vaya todo súper bien con lo previsto con lo que viene ahora y con esas negociaciones nos comentabas que igual incluso puede salir el porta consola antes que que el estreno en Steam, por lo que tú estabas hablando sí. de los tiempos y de cómo ves el desarrollo del juego, ¿no? Sobre todo, sobre todo por la parte de wishlist, uh -huh, porque si claro. no, porque si no reúno Ese... la cantidad crítica de wishlist, es lo de gallina, no quiero, ¿qué no primero, la sacarlo? gallina o el huevo, ¿no? Claro, el, claro aunque claro. tenga el juego listo, si hago si hago el lanzamiento oficial con una cantidad muy baja de wishlist, mato el juego, porque mm. porque no consigo las ventas diarias y al final la curva de estima es muy clara y pasa con todos los proyectos uh -huh. primero hace un pico así para arriba y luego va bajando y la cola esta es con la que tú vives y te vale. da beneficios mm, pasivos ya, no ya, ya, ya. pero si está este pico inicial no es si muy te bajito mente alto no. te estampas está picado. sí Ah. Eh, no, te quería preguntar, yo, bueno, aquí la gente nos comenta diferentes cosas como el móvil yo no juego, me atrae más la Switch, quedaría genial, te apoyan con la idea que aquí, decíamos aquí, aquí. Aquí verás que muerte a Switch Es que somos muy switcheros en este canal Ahí, ahí, bien, bien, bien. Y, y la gente está comentando la masificación que si sí, que si no, nos comenta Martín también sobre mucho juego, que es difícil de encontrarlos, pues lo que comentábamos hasta hace un momento, ¿no? Buenas noches Martín sí, sí. Violeto por cierto. Yo te quería preguntar un poquito sobre, sobre ti como persona y como jugador, ¿no? Aparte uh -huh. de dedicarte a esto durante tantísimos años y que has comentado un poco tu historia, que igual los demás se la han perdido con, con trabajar en, en empresas como Hobby Consola y demás, ¿de dónde vienen tus inicios al amor por los videojuegos o tu, o tu historia gamer? Cuéntanos un poco de ti y cómo acabas haciendo el proyecto de Blini Games de manera profesional, ¿no? Uy. De, de, a mí los juegos de siempre, desde que era pequeñito. Pero ya la tenías primera muy claro. Que tuve, tú tenías ya claro primera que primera ibas consola a ganarme un... la vida así con videojuegos. Sí, sí, no? sí. Yo sabía, tengo que ganarme la vida jugando. Y <risa> <risa> la primera consola que tuve fue un Vectrex. Que <laughs> era... ¿Lo, ¿Lo conocéis? Sí, sí, sí. Joder, es sí, que. Tony que... es el Vectrex? 74. ¿eh? ¿Cu cu ¿Cuántos años me echa? Yo, lo digo, yo Soy más viejo que el Betún vamos a ver, igual te gano, ¿eh? Tony 74 no sé, y, y yo bueno, del 83, o sea, somos de dos de décadas yo, importantes de las consolas. Yo soy del 75, o sea, que por eso, por eso, no, pues yo, digo, yo soy más viejo que, todavía. qué ojito. Entonces, yo la primera <laughs> que consola que tuve fue un Vectrex. Luego eh, me pillé un Spectrum de 48K. Luego ya me, me, me pasé a la Nintendo de 8 bits. De ahí a la, a la Super Nintendo, luego ya pegué el salto a la, a la PlayStation y, y hasta ahora. Y, y luego el PC. El pc Y, y siempre, siempre he buscado. He intentado sacar la pasta con los juegos y encontré trabajo de redactor en una revista que se, que se murió hace mucho tiempo, se llamaba Super Juegos. Luego me fui a Micromanía. De Micromanía me fui a. Ya empecé a trabajar en marketing en ProAIN. Luego fue cuando me marché a Rusia y estuve trabajando en un publisher ruso y luego ya pues abrí Bliny ¿eh? Games uh -huh. y hasta ahora. Y las traducciones, muchas de las traducciones que hago son de juegos para móviles, de juegos de consola y de juegos de PC. Vale, porque te iba, claro. no, no sabía si querías comentarlo, pero me, me interesaba saber, la empresa de traducciones, si era uh -huh. del mismo sector de los videojuegos o sí. era... Sí, perfecto. Una cosa no hacemos traducciones de, de, de mil cosas, pero vamos, entre muchas cosas hacemos traducciones sobre todo de juegos para móviles. Muy bien, muy bien. Y, y, y ya es como jugador, no, ahora como coleccionista. ¿Coleccionas algo? O simplemente juegas eh, o, 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 no, o no tienes tiempo. Yo juego, yo juego. Intento. Ahora, ahora limito mucho a lo que juego, porque tengo muy poquitas horas de, de tiempo libre. Eh, al Baldur's le he metido muchas horas, demasiadas. <laughs> eh, a Diablo 2 también, pero estoy empezando a dejar un poco de lado bien. los juegos estos, estos tochos y, y estoy jugando mucho a emulador, mucho, mucho a emulador, eh, el, el MAME, este, las arcades antiguas, eh, el Cayus, que es de las máquinas estas antiguas de Capcom, juego uh -huh. mucho, y emulador de Spectrum. A Javi ya lo tienes. A, ¿A, a, Javi? a Javi que es... <laughs> a que es el mayor bueno, exponente este... de, de Spectrum en España. Ya, la, ya te me la has ganado. ganado. Me estoy haciendo viejo. Yo, igual es porque me estoy haciendo viejo y quiero recordar todos pues, los tiempos mozos, ¿no? y, eh, ¿Te has planteado y, Evercade? Y... Evercade también se, no, es, una, es una es una plataforma ahora mismo que está muy bien. Evercade. No la conozco. Pues no conozco. se están editando eh, retro eh, en físico. A uh -huh. precios muy buenos, cartuchitos de 20 euritos uh -huh. cantidad de, de títulos uh -huh. de antaño, desde juegos desde Comodore 64 hasta juegos de indies ahora. La verdad es que están muy no bien. Sí, sí. No, te abierto bueno, ¡Ostras! Luego me lo pasa. Sí, sí. Luego eh, me lo pasa. ¿Qué, ¿qué has mismo... hecho, no? Eh, no sí, no, sí, te... sí. Es... Mira, <laughs> ahora acaba de salir esta semana el volumen 3 de Comodore 64. ¡Buah! <laughs> ¡Qué locura! <laughs> no puedo, eh, no, 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 lo puedo mires, no lo mires no lo mire. ya no yo no te, he dicho, nosotros, nada. Yo, yo no te nosotros, he dicho nada nosotros y muchos del canal <laughs> incluido Javi eh, él tiene su propio canal sí. y habla mucho con podcast de especial y Umbrella que, has, que está también aquí en el canal esta noche que tiene un canal de podcast de radio podcast en Twitch y, y, y es un amante de Mercade, él está sábados en Twitch eh, Evercade uh -huh. tiene una comunidad que, que es como una secta también, o sea, aquí estamos los de la secta roja de Switch, luego los de la, los Evercadianos, y, y son muy 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 fans y muy 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 geeks de lo suyo, y bueno, y vienen también de mucha gente retro que, que pues wow. para tener una, una máquina que ahora pueda emular y tener las compilaciones que te vienen los cartuchos por 20 euros con sus manuales. Eh, muy cucos todos, muy cucos. La verdad que es, es un poco complicado meterse porque el catálogo es bastante accesible y te pica rápido. Sí, la... bueno, que hablando un poco de todo, habéis visto la noticia no de, del, del pleito este que ha ganado Nintendo contra los que Yuzu. hicieron el, con el los emulador de, de Switch con los de Yuzu, eh, sí, sí, pero bueno, se abre la veda. Ahí, ya, 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 ahí ya, se abre la veda. A ver, eh, 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 tiene razón que ser el, el, un emulador. Bien usado y para juegos realmente los cuales no tienen vida actualmente, pero juegos que claro. tienen vida no. eh, claro. y, y del cual te estás lucrando, porque mm. al final te estás lucrando de manera indirecta eh, con eh, ayudas eh, por PayPal. Dices, mm. tío, te estás metiendo en un berenjenal eh, que es normal que cualquier compañía te vaya a buscar, y en este caso Nintendo, que es la que más busca a tipos de hey. negocios. Sí, sí, eh, Nintendo es una best, es una empresa bestial, de cara a meter pleitazos, no, eh, se, no se corta, ¿eh? Claro, que además es son además es propiedades intelectuales de Nintendo, que yo entiendo que las defienda, porque además son los que quieren utilizar sus propias ROMs para lo que ellos quieran. Uh -huh. Al final, Lógico. es como si ahora mismo con tu juego, con tu 6 island, te lo saca un fulano. Yo, yo, fíjate, lo primero que hice uh -huh. antes de ponerme a, antes de publicar el juego fue mandar un email a Atari para decir que voy a sacar un juego que está inspirado en vuestro Ramparts. Que, que os aviso, que si tenéis algo en contra, que me lo digáis y, 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 y no lo saco. No me dijeron nada y el mensaje está mandado. Yo tengo ahí captura de pantalla de que le, me, me puse en contacto con ellos para que no, luego no vengan con la tontería. Hombre, tiene cierto parecido, pero realmente se aleja un poquito a nivel como lo enfocas tú, el tema de razas, fantasía, el tema. Lo creo que. Creo que ah, a ver, Atari ahora mismo está en plan, cuidado, está en plan de re hacer remake de todo. De hecho, han sí. sacado los, los Rehydrated, estos, los Rimaginet, bueno, han sacado muchos juegos, versión actualizada, pero si no te han dicho nada es que igual ese juego lo tienen, lo tienen totalmente defenestrado, por lo que no les interesa. Voy a hacer un ¿Eh? cambio de, de pantalla, a ver si me mm. sale bien, ¿vale? Un segundo, chicos, que si me veis mover cosas soy yo. Me mejor, mejor no, para mí no y, y si sacan un juego que sea pues un remake de Rampar bueno pues ahí estoy yo a la sombra un poco a ver. creo que <laughs> si está sea, está están más rebote me sí ir. puede ser pero creo que están más con la idea de hacer juegos más de acción más y, de, de acción impronta que juegos de estrategia uh -huh. arcade pero yeah, bueno yeah. Eh, ojalá también lo hagan y haya diferencias y sea tuyo, el tuyo mejor <laughs> Sí, no, a ver, al final, final, si tienes una licencia, ya tienes mucho ganado, joder, nosotros cuando sacamos el primer Lovecraft ya sabíamos que teníamos ahí algo que era nuestro y que no nos lo no podía quitar nadie, y pues si salió el segundo, pues igual en un futuro sale el tercero, por qué no, claro. ya es nuestro, ya podemos hacer con ello lo que queramos, sí, ¿no? Sí, sí. Yo te quería comentar eh, lo que hemos estado hablando, que aquí somos mucho de, de formato físico, pero tenemos todo este discurso y todo este este mm -hmm. tema que hemos hablado sobre digital y ventas digitales, que son un no parar, es un carro que es difícil de parar. ¿Cómo ves tú el, el sector de, del formato físico y el digital? ¿Cómo, cómo, cómo lo percibes desde, desde tu barrera? ¿Y, ¿Y cuál es tu opinión de, del formato di, físico? ¿Cuánto crees que le puede quedar? ¿Es algo que tú consumes? ¿Cómo, cómo lo ves ahora mismo? Yo era defensor absoluto de la caja y, y antes de ponerme a vender juegos en digital, trabajé para una empresa que, que se dedicaba a la venta de, de juegos en caja para consola y, y hacía todo lo posible para que la caja viviese para siempre, ¿no? Pero es que a la caja la han matado ya hace no sé cuántos años y ahí sigue estando Ajá. y hay gente que sigue sacando el juego en caja porque le compensa sale muy, sale muy caro hacer un producto en caja Nintendo no, no se corta a la hora de pedirte unidades mínimas me parece que son 3000 ¿cuántos eran? ¿no? Me lo voy a 50... inventar 1000 o 2500 no sé cuánto estaba no, no, ahora 3500 unidades 3000 con eso te lo digo todo 3, ¿no? 10, ¿no? Y, y cuesta oh, cuesta mucho Cuesta mucho sí. hacer una versión en caja y, y pues la hace el que puede. Ah. A mí me encantaría. Si pudiese, la, la, la hacía. Pero eh, imposible. Ya y y a esto, a unimos a esto. Eh, ¿Qué opinas del stream? ¿Del formato como, como está ahora planeado? Tema ya, como Game Pass. El, la caña. La caña, porque a mí el, el Lovecraft de la versión eh, móvil de Android eh, Google me está dando con el play pass de Google me está dando dinero bien cada mes gracias al play pass la parte de stream está no sé si te, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta y nos viene súper no. bien que Tony claro. haga esta pregunta porque nunca la habíamos planteado claro. Claro, a alguien nosotros lo vemos desde el punto de vista vale de... vale entonces he entendido bien te he entendido sí, bien sí, sí, la sí, pregunta sí. Eh... Lo que es pagar una cuota mensual sí. y que pueda jugar a lo que quieras el tiempo que quieras. Sobre todo desde el punto de vista tú de, como desarrollador de videojuegos sí, en lo que a ti te hace o te beneficia. No, a mí, ¿no? a mí cuando, Google, sí. cuando Google me escribió la carta y me dijeron, oye, que hemos visto tu juego en Android y que nos gustaría meterlo en Play Pass. Pua, o sea, he eché. Cohetes. Yo ah. encantado, claro. Claro, porque es que eso es, es tráfico continuo que llega a tu juego. Uh -huh. y, y es publicidad indirecta que se está generando y el que y, y es como el sistema el sistema de Android funciona tal que, que que los jugadores con Play Pass van a la misma página de tu juego uh -huh. al final eh, te genera movimiento 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 y es lo mismo es algoritmo ah, ¿no? si hay movimiento en tu página eh, tu juego se enseña más alto en la lista uh -huh. y los usuarios que no tienen Play Pass al final van a llegar a tu juego y se lo van a comprar por dinero normal. Ah, no. Entonces lo que es, cualquier cosa que sea stream, yo encantado, yo me apunto. Sí, sí porque hay una corriente eh, que opina que el mundo indie, el videojuego indie, no le queda más otro formato que lo que será el futuro eh, el streaming, eh, claro. se servicios de streaming, porque no le ven futuro a lo que serían incluso ni las ventas digitales. ¿Opinas que uh -huh. es el camino? Que ¿Es la, la opción correcta? No creo, que sea, no creo que sea tan radical como que el, es, el indie va a dejar de vender unidades en, en digital. Siempre hay casos de un indie que han hecho tres personas y que por la razón que sea eh, el juego cae en gracia y vende una millonada. ¿no? Uh -huh. eh, el tuyo no tendría por qué no ser uno de esos. Nunca lo sabes. Eh, al final. Eh, no es matemática pura de tanto dinero gastas en publicidad, tantas unidades vas a vender. Claro. Puede que no te gastes ni un duro y, y que por la razón que sea, pues tu juego venda un montón. Entonces, como nunca lo sabes y como nadie te, ni, ni los más expertos en marketing te van a decir si este juego va a ser un éxito o no, pues, 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 hay que probar. Yo, yo nunca de, no, no dejaría de vender en un lado por vender en el otro. Salvo que las grandes empresas me, me lo impidan, yo voy a seguir intentando poner mi juego en el máximo de sitios posible. A ver, la diversidad está, está está el éxito y nos encantaría ah, claro. que el físico no desapareciera lamentablemente, pero bueno, no sé, no, no desaparecerá, ¿eh? yo, yo, seguirá siendo Mientras un, una, haya, parte eh, del, una parte marginal. Una parte A del ver, negocio, eh, bueno. creo, que, creo que habemos clientes aquí. Problema yo donde yo veo desde mi punto de vista. De tanto tiempo coleccionar y viendo el mercado, es que si no hay apoyo de consola física, no puede uh -huh. haber producto físico. Si sigue habiendo una consola que va saliendo, siempre habrá empresas como Limited Run, Street League, que te están sacando un formato físico del producto de ciertos juegos que no van a apoyar a las compañías que, que sacan las consolas. ¿no? El tema, estará, el tema estará es que haya el soporte físico siempre en el cual se pueda meter ese, ese formato físico. Si lo hay, Sí. Tendremos formato físico. Bueno, ahora están haciendo también versiones híbridas, ¿no? Sí, están también, haciendo un formato físico bien. que es una caja eh. con mogollón de regalitos y preciosa. Y luego está un papelito con la clave de Steam o con la clave de tal, y te lo cierto. descargas. Sí, sí. Cierto, y, que no tiene, y que no tiene disco ni tiene nada, ¿no? Es Entonces, bueno, pues a lo mejor se tiene que reconvertir el, el formato físico para, para poder sobrevivir, ¿no? Yo creo que también hay mucha gente que que, que pues, la, los centros comerciales que les interesa que siga habiendo caja, no, Media Mar, Corte Inglés y demás. Sí, 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 no, ellos no, no tienen, quieren, no, no, no tienen productos, no quieren no. perder. Claro, claro, no quieren perder esa sección suya. Sigue habiendo gente que le gusta ir a la estantería y ver, dar la vuelta a la caja y leer ahí lo que pone y demás, claro. no. Entonces, y bueno. Sí, pues, algo pues, tangible. Pues, claro, claro. Entonces, bueno. Yo te quería preguntar si tuvieras presupuesto infinito y fuera súper bien el, el juego ahora, eh, ¿te plantearías hacer una segunda versión, una segunda parte del juego? ¿O qué te gustaría hacer después de este proyecto? Si tuviese dinero infinito, eh, haría multijugador, eh, cogería un. reuniría al equipo este del Lovecraft 1, haría. Eh, un Lovecraft un juego utilizando la esta del Lovecraft de o tipo diablo a tope con, con gestión de negocios y multijugador boh, sería sería brutal. Lo, lo, lo veo, lo veo ¿Dónde hay que firmar? Sí, sí, joder. <laughs> Es que Venga. has dejado de mirar a la cámara te, y ya estaba tu cabeza te, en plan... No, ya, ya hacemos, estaba allí, estaba allí estaba te, te hacemos la promoción diaria nosotros desde aquí. Fichamos cada Ojalá. día, fichamos cada... Tony seguro, yo aquí yo haciendo no, no. stream, me dejaría aquí haciendo stream lo sí, tenemos aquí con mega video. Eh, el logcraft, el primero que hiciste es, me parece un juego a RAL, que, que lamentablemente ¿Eh? creo que salió en físico en un periodo que todavía tenía que explotar Switch. Ahora mira, sí. eh, eh, bueno, Este año hubiera sido... El año pasado hubiera sido... A tiene la coleccionista de Switch, ha dicho. Sí, cosa sí. que yo no tengo. Yo tengo la de PS4 ¿Eh? y eso me duele en el alma. <risa> <risa> Porque soy una gran coleccionista y, de Switch. Y, y vamos, ya, ya, ya. Eh, ese, ese juego que planteas, eso lo queremos ver. ¿eh? Eso hay que verlo, ¿eh? aunque, oh, aunque, aunque pase oh, ese oh, año. Pues nada, a ver que se haga el sueño realidad y que tengamos un. De, de hecho, ¿Un mira, check en blanco, hay, no sé? hay, hay, hay compañeros que ya se han bajado la demo, lo están diciendo en el chat. Javi se la ha bajado y está jugándolo mientras está hablando Estamos hablando, la, de, la muy demo bien, del de CS Island. Y además voy a... Voy que, digan, a... Que, digan, que digan lo que les parece sin filtro alguno. Oye, oye yo estoy aquí dando a refresh, así que gente del chat, estoy dando a refresh y yo porque no tengo a mucha gente de amigo, la verdad es decir que tengo a cinco personas de amigo, así que si me queréis poner de amigo un usuario de, de Steam es Evix. Mira, Pero... Macarra, se lo, Macarra se lo acaba de comprar. Pero tenemos bien. aquí que ma, que maquinón. a Loquimara y a Keiko que ya lo tienen en que, su Wish. Que list. además Macarra tiene canal de YouTube y seguramente que haga, hará gameplay también. Eso bueno, para. él siempre graba todo o sea, lo que, que juega eh, o casi eh, todo. Así que o sea, a luego le pasamos los contactos a, de, de a de Carlos hecho, para que pueda ver vuestro. Pasar, pasar mi, mi Discord sin ningún problema. que yo encantado. Eh, de, de Para hecho, que puedan recibir lo que van de haciendo. de hecho, Jazz, Javier, sí, sí, sí. El, el, el uno de los administradores de, de Buego, ya ha dicho que te pasemos los contactos de él porque quiere contactar contigo porque, para, para hablarte del tema y de y cómo promocionar. Que tiene muchas sí, cosas sí, sí, sí. Que tiene muchas cosas que hablar contigo, dice. Yo, yo con todos. Para eso tengo tiempo para todo el mundo. Oh, sin problema. Genial. Eh, en el, dice, Yo no jugué el juego en el que se inspira el Rampage. Yo tampoco, la verdad. Ah, no. el original, sí, 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 sí. Es que sí, hay que tener, hay que tener muchos años para eso, sí. A mí me gustó, no sé si, si os interesa poner un vídeo en YouTube, hay sí, mucho gameplay buscarlo, por ahí. Sí, sí, sí. Venga, para que la gente lo vea, igual, igual le resulta, sí. le resulta bueno, chondo, ¿no? Ya, Pero... yo, yo a veces les he puesto, eh, con el que me inicié yo en el mundo de los videojuegos, que fue la, el asteroide de, no es de Atari, o sea que... ¿Que Rampart? Sí. Jugaba... ¿Rampart? Rampart con te, con te. Gameplays. Rampart, Rampart. De hecho, yo me acuerdo que la máquina arcade valía 5 pesetas, no 5 duros, 5 pesetas. Oh. No, yo, yo empecé a jugar con los. Sí, sí. Ah, No sé. Joder, es que me estoy yendo. ¿Vosotros estáis en Madrid? No, no, no. No, no. en Barcelona. Barcelona, Barcelona, Ah, bueno, es que en, en, lo, en el teleférico de Madrid había unas máquinas recreativas de estas hiperantiguas que costaban, sí, un duro. Un duro, un duro, cinco pesetas. <laughs> un duro o diez pesetas <laughs> y te echabas ahí las partidas. Cuando todas las partidas las máquinas costaban ya cinco duros, esa, al duro. Y nueve... No, es que... Perdonen, perdonen usted. Con Ram, Ram Partatari. aquí Atari, Atari. Atari. Aquí, aquí. Pero espera que esto está muy fuerte, ¿sabéis? Y es que no puedo cambiar los volúmenes. Ahí Entonces... ahí, ese, ahí, ese. Ahí, ahí, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Aquí. Vamos a poner en, en opción rápida. Sí, porque además hemos visto que la gente ha hecho reviews y lo ha valorado muy favorablemente diciendo que les recuerda mucho al Rampart y les ha gustado sí, mucho. Sí, sí. Sí, 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 ha habido, ha habido gente que dice, ostras, me ha, me ha recordado el juego este, qué guay, o, ¿qué, lo, qué bien lo habéis hecho. Y también hay reviews de gente que pues que, que no lo conocía y, y pues le ha gustado el juego, básicamente. Digo, pues mira qué buena idea haber mezclado Tetris con, con disparillos, ¿no? Sí, a, a, Javi también sí. se la ha comprado, dice. También ha pasado por casa Llevando. <laughs> Joder, pues se va a notar. Porque está es la cosa bastante parada. En mira, bien. ¿ves? Ahí, por pues, la fase de ataque. Sí. Era así, te venían los barcos ahí a saco. Y nada, se acababa la fase y empezabas. Y, y lo cachondo de esta máquina es que jugabas con el trackball, no tenías ni joystick. Uh -huh. Era la máquina esta que tenía sí, una rueda de esta la, que le la, la la ibas girando así, como arcane, la ruedecita, sí. e, ibas, e ibas girando y e ibas ahí dándole la vuelta a las piezas. Uh -huh. y, y un juego muy cachondo. Muy guay, la verdad que sí. Madre eh, mía, y volando eh. por todos lados los cañones. La, la y, luego, y luego sacaron la versión multijugador que de ahí la idea que tengo que había cuatro trackballs y, y lo que había era pues, cuatro equipos y uh -huh. cada uno se ponía con su castillo y su territorio y a pegarle bombazos al, al otro y la verdad es que estaba genial. Claro, ¿Lo estás poniendo en cámara rápida es que sí, el tío cámara, juega que te no, en cámara rápida, en cámara rápida. Está. Ah, porque estoy, estoy flipando. Bueno, ponlo, ponlo <laughs> ¿Cómo, Pero, ¿cómo bueno, juega? Ponlo normal porque la gente se puede acojonar, ¿eh? Vale, no, no, no. Ostras, ya te digo. Ahora es normal, máquina, ahora es normal. ¿eh? ¿Me he acojonado yo? <laughs> ya, ya te digo. digo y si tú te, digo, ¿tú te, te nivel quedabas nivel con los 30 segundos. Y digo yo, como sea no, así, ya, digo no. lo tengo chungo, ¿eh? Y ahora ya está a un nivel ya para mí, ¿eh? A los que sí, te sí, llamo. bueno, ahora, pues, 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 pues la, la idea básica es esa, es decir, uh -huh. dos fases. La fase de ataque y fase de, de reconstrucción. Y uh -huh. nosotros, pues le hemos puesto las razas, le hemos puesto las habilidades pues porque hay que meterle más, más temita uh -huh. ¿no? a los juegos hoy día, ¿no? Uh -huh. Luego había un juego, también una idea que la de, la de Fenestré, ¿no? pues Seguro que te acuerdas de un arcade que se llamaba Girus, que era un, un juego de marcianitos. Pero que no era el típico marcianitos que va disparando para arriba, sino que tenía un efecto así como de que ibas yendo hacia el fondo de la pantalla sí. y la nave eh, jugaba sin un círculo. Ah, la sí, 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 bueno, círculo. sí, vale, sí, ya sé cuál es. Parecido a los Galaxy Wars, bueno, sí, sí, sé cuál es. Ese, 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 Y te iban viniendo mm. los enemigos como desde lejos, que era todo en sí, 2D sí. y lo que hacían era diferentes sprites así más pequeñitos y más grandes. Pues quería haber hecho una versión actualizada de ese juego, pero la, la defenestré porque, porque otra persona sacó una versión antes que yo. Se me adelantó y dije, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Desinstalando Pero... demo e instalando juego final, dice Javi. <laughs> Brutal. Claro. Brutal. Bueno, pues yo creo que hemos convencido a muchos aquí del chat. ¿Quieres hacer algún... Joder. ¿Quieres hacer algún comentario más del juego? Porque hay mucha gente que aún no ha podido ver nuestro gameplay, lo verá mañana. Mañana por la mañana, por cierto, vamos a hacer un... vamos a sacar en directo el vídeo que hicimos, que lo podéis encontrar en Twitch. Pero no sé si te apetece comentar algo del juego y que ponga yo gameplay o, o, o sencillamente... Lo que lo que ve sentido. la gente, o sea, tam tampoco hay mucho que decir. Ajá. Es un jueguillo que hemos hecho dos personas y muy sencillito pero con mucho cariño y, y basado pues en el juego que está diciendo ahora de 2D que se llama Rampart. Sí. Y pues nada, es el, el precedente de los Tower Defense. Eh, tiene dos fases, una fase de ataque que matas a barcos que te van viniendo, otra fase de construcción donde tienes uh -huh. que reparar los muros, le hemos metido magias, le hemos metido diferentes razas, le hemos sí. metido, bueno, que está en 3D, como veis, sí. le hemos metido la parte de, de gestión de habilidades, que con las moneditas que vas ganando puedes ir mejorando las habilidades pues, pa, o para que los cañones disparen más rápido, o para tener más tiempo en, en las fases de construcción, uh -huh. o para que los muros tengan más resistencia, o cosas así. Estaba muy guapo y... el tema del leveado, me gustó mucho. De hecho, me ayudó uh -huh. bastante a pasar alguna fase. <laughs> lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Me gustó, me gustó es, eh, a, a nivel uh -huh. de potenciar el juego, es lo más adictivo, desde el uh -huh. punto de vista jugador, es esa parte. Uh -huh. Es, mira, sí, no, sí, no, sí. No, no he conseguido pasar. Mira, le, subo muro, subo tal, subo magia. Al final creo que eh, bien adecuado con el tema del control que queramos jugar con mando. O los que lo sí. jueguen con ratón lo van a disfrutar muchísimo. Eh, el juego uh -huh. puede ser muy viciante para tus medios mitad... fase, fase de comunicación. ¿Mm? La parte de balance es muy importante. Por sí. eso, para nosotros, el acceso anticipado es, es, es tan esencial. Por porque recibimos feedback de los streamers como vosotros, de los jugadores que se lo descargan y demás. Y, y nos ayuda. Gavers, por ejemplo, me ayudó un montón. Porque dijo: Joder, Es que estoy mejorando la, lo de la resistencia de los muros y ni lo noto. Digo, pues coño, pues es verdad, ¿no? Porque hicimos las matemáticas muy mal y, y tenías que subirlo a nivel 20 para que los enemigos tengan que meterle dos. necesiten dos bombazos por cada trocito de muro, ¿no? Para romperlo. Entonces, en la última actualización hemos tocado eso. Y ahora hay que subirlo a nivel 9. Y, y ya los enemigos tienen que disparar más veces para romperte los muros. Y, y, se, y, y todos esos eh, que llamo yo esos balance fino. Uh -huh. eso lo consigues con, con la gente que te manda feedback y te y te dice oye pues esto igual hay que tocarlo no sí. entonces bueno mira aquí um... dice Javi dice con un poco de morro os pido que me pongáis en contacto con Carlos para pasarle para que se pase por el canal claro. si quiere y puede en un par de semanas mi semana de descansos del curro estoy disfrutando mucho en esta de esta entrevista y me gustaría hablar con él tirarle la caña <laughs> Yo, yo eh, bueno, eh, eh, no, sé, no sé si conoces a Javi el Spectrumero, tiene un canal de YouTube de ajá. Sobre todo Spectrum, por eso te lo has ganado. Tiene entre 8 y 10 mil ah. eh, y además tiene gente muy fan de tal, o sea que o si. Sea sí, no, no, sí. Yo, yo todo lo que sea hablar, eh, yo Pues hecho. Eh, ¿Qué? Pues hecho. hecho. Ya, hecho que, eh, Javi, ya está hecho. Ahora le <laughs> pasamos tu contacto. Sí, sí, sí. <laughs> <laughs> y... Que sí, hombre, que sí. Y... ¿Y, y... y que la gente vea un poco que, que, que los desarrollos son, los desarrolladores de juegos somos gente, gente sí, bomba, y que. Sí, sobre todo si podemos ayudar un poquito, porque cuando hay trabajo bien hecho y encima es patrio, creo que dar ¿Sí? un poquito de visibilidad estaría muy bien. Porque, mira, nos, 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 ah, hablábamos el otro bien. día con, también con, con Jazz, con el administrador de Bo, que hemos conocido uh -huh. juegos que se han editado en físico eh, españoles. Uh -huh. En, en, en el extranjero ¿Haciendo? los hemos conocido ¿Eh? porque se han editado en el extranjero es lamentable que a veces que, oh, se, que tengas que conocer juegos de, la, de que sean buenos juegos además muy buenos juegos porque se han editado fuera de, de españa no uh -huh. eh, es un poco lamentable es la yo tiro ahí la caña que tengamos que ser a veces los, los, los no names como nosotros los que veamos cierto potencial y ciertos juegos y que haya la presa especializada ni se asome, ¿no? Ese es el tema. Sí. Correcto. Tema, es Correcto. Tema. Y por eso hay que, tirar, hay que tirar mucho de streamers y chats y, y contactar al máximo número que puedas y llevarte bien con ellos. Sois sois la nueva generación de publicidad, sobre uh -huh. todo para el desarrollador indie. Uh -huh. Entonces, hay que, hay que trataros con mucho mimo y con mucho cariño porque, porque sí, porque estáis ahí para nosotros, realmente. Ah. O sea, estáis para vuestro público. Pero, pero al final sois una herramienta para el desarrollador brutal y muy importante. Yo lo noto hasta y... para los juegos de nicho como los cosy games, que es lo que a mí yo disfruto, ¿no? que ahora hay tantísimos cosy games, ¿no? que hay tanto uh -huh. que sale que si los influencers o la gente que habla y pasa y recomienda, somos de nicho, pero tienes una comunidad fuerte porque este tipo de juego es afín, pues llega y cala, como ahora en el chat, que la conversión de Wish Total. y de demos y de activaciones Total. pues será alta, ¿no? Y bueno, poco a poco... Tú fíjate, tú, fíjate, tú fíjate el ratio de cantidad calidad, ¿no? A lo mejor no somos 100.000 personas aquí ahora mismo, pero Joder, cada uno vale ¿eh? su peso en oro, ¿no? Cada, cada persona que está viendo este stream ahora vale su peso eso en oro porque eh, están muy, muy centrados y son muy leales, ¿no? Y no solo del juego actual, sino de las obras anteriores y, y este Doom que nos espera de un Told eh, Stories 3. Eso, eso, <laughs> ojalá. ojalá. Ah, vamos, yo, queremos la primicia, eh, si se la luz eso, eh. Sí, exacto. Espero Sin que no pase. Eh, aunque tengamos que hacer testers o sea, aunque tengamos que hacer sí, vamos, yo, yo yo me yo me, tester de manera gratuita, ¿eh? Yo me pongo a trabajar tres horas al día el... para jugarlo sí, de manera gratuita, no hay problema. Y si me pones un modo He hecho... y si me pones un modo un poco paseo también hasta te lo pruebo yo. Sí, sí, tiene, vale. Tiene, píntalo, lo, que, lo que queráis. La, la, modo gatito, modo gatito. La, la idea es muy buena, la idea es muy buena uh -huh. si lo llegase a lo sí. llegasen a, a llevar Ojalá. a cabo. Es muy buena la idea. Ahora, Ojalá. Claro. Ahora, ahora cuesta mucho, cuesta mucho hacer un desarrollo así serio y, y meterse, y meterse sin, sin respaldo económico hay que tenerlos cuadrados, porque, porque no sabes lo que, lo, lo que va a pasar luego con el, con el juego, porque uh -huh. como está el mercado ahora de, uh -huh. de, de volátil, ¿no? Igual haces el juego que te apetece y que te mola, te ha gastado un dineral y no lo ve ni Dios, y no lo vende, ni Dios, y no lo compran. O nadie tienes la porque... suerte que tengas a alguien, a alguien como bueno, Devolver, a alguna empresa así. Que venga con el dinero por delante. Eh, pero, eso, pero eso son cuatro contados. Eso es el problema. ¿no? Ya, ya, ya. Y al final, y tienen, y tienen el marketing muy limitado. Y al final no pueden, no pueden coger todo porque, ah. porque se les diluye el, el negocio, ¿no? Entonces eh, al final tienen que elegir eh, con mucho cuidado ah, lo claro. que quieren publicar. Y no siempre aciertan. Y no, no siempre aciertan. Pero, pero bueno. Es una persona también la que está al otro lado del publisher, ¿no? Y cuando tú mm. les mandas el, el email y le dices, oye, que tengo este juego, ¿te apetece sacarlo? Pues es una persona y a lo mejor a esa persona le gusta ese género o no. Y bueno. si no le gusta el género, pues te dice, oye, pues, pues no. Pues, eh, ni eh... siquiera se lo, presenta, se lo presenta a los de arriba que a lo mejor dirían lo contrario. Es que hay realmente hay auténticos publishers, como en el caso de, de volver. Anapurna, eh, team 17 eh, eh... Rata, Rata Laika, realmente para mí son brutales porque tienen un nivel de acierto de lo que realmente puede ser buenos juegos de un 90-95%. Sí. Es brutal lo que están sacando. Eh, calidad es excelente. Y dices, claro, eh, de lo que se muestra, lo que al final ellos da, dan el apoyo y, y ese resultado final, tienes que ser muy bueno en ese punto de publisher para detectar dónde está la, la crema, ¿no? Los equipos, los equipos que tienen ellos de, de desarrollo de negocio, todos los, todos los managers que, que reciben a diario, igual que se publican 40 juegos en Steam cada día, ellos reciben 100 emails de desarrolladores diciendo, oye, que tengo un mírame juego, juego, mírame el, juego, míramelo y que si me lo financias o que si me lo publicas. Y, y les llegan emails, yo estoy convencido de que, de que a patadas y, y el tener que filtrar eso y verse las demos y o los vídeos y, y ver por qué este tiene potencial y por qué no uh -huh. eh, tiene, es un trabajo y un y horas de experiencia las que tienen que tener estos tíos brutal para elegir un, el siguiente juego que van a querer publicar porque para ellos también es un dineral no lo que se tienen que gastar hasta que el juego lo sacan mira sí además de volver por ejemplo tuvo que deshacer medio equipo polaco porque sí. devolver también ahora está también pasándolo mal es que la gente no sé cómo ah, está sí. está la cosa pero sí. está la cosa un poco a nivel y Tiny, Tiny Bill también se va eh, al hoyo y era eh. otro, otro publisher que, 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 so, que, que apoyaba mucho al indie se van para abajo nos pregunta ¿Qué? Javi una cosa fea dice un tema feo dice ¿ha sufrido de, su, de supuestos streamers pidiendo case y luego vendiéndolas en west de case? He sufrido con, con Lovecraft tanto stories fui bastante eh, cac, ojo, me sale la palabra en inglés naif inocentón sí, sí. bastante inocentón y, y el que me y todo el que me llegaba oye dame una llave que soy un streamer pues, se la pasaba y, y luego empezaron a salir llaves por todas partes ahora con Sea Childhood me ha pasado que me han llegado muchos diciendo oye que soy este streamer que en India, que tiene no sé cuántos miles de followers. Digo, vale, pues, pues pásame un mensaje por Instagram o por tal y, y te mando la llave. Y por email no se lo mando, no, no los suelo mandar nunca. Porque hay muchos que se hacen pasar por streamers que no son streamers y te pillan uh -huh. la llave y ya está. Y hacen con ella lo que quieran. Uh -huh. Sí, sí, no, el tema. Está chungo el tema ese también. El otro día eh, que... Sí, hay mucho, uh -huh. hay mucho nosotros eh, yo, lo hemos conocido hace poco hace porque poco. no ten, tenemos claro, la Steam Deck ahora eh, y no teníamos eh, PC eh, y ahora que tenemos o la Steam Deck. o las venden o las venden o juegan al juego gratis sabes no no sé no sé lo que lo que hacen con la llave supongo que las venden bueno, yo, eh, el pero... caso que conocemos es el caso este de uno de los de varios que tienen récord de juegos en, en Steam y que resulta que son gente que se dedica a, a la reventa de case eh, uh -huh. con empresas claro. solitarias eh, de uh -huh. dudosa calidad claro. o sea, no, y, y muchos, muchos, los que se llaman los curadores, estos, los curators, estos sí. de Steam, por ejemplo, eh, te piden, oye, pásame dos o tres llaves. Digo, no, te paso una. Ah. Y ya está. Te, pasa, te piden pasa dos o tres para que jueguen mis amigos también. Digo, oh, va a ser que no. Claro. Y, y suelo, suelo mandarles una y se las mando si veo que la página suya del curator, el email que tienen arriba, coincide con el email desde el que me la están escribiendo. No, no. Porque, porque si no. Y muchísimas gracias que fuiste muy generoso con nosotros. nosotros. Sí, nosotros... Muy generoso. Me, y la... La, la ruta era otra, ¿no? Ya... Sí, sí, sí. sí. Pero, pero gracias porque se lo disfrutaron. No me acuerdo a quién le tocó, pero sé que las activaron y que, que las han disfrutado sí. porque siempre nos dan feedback en el Telegram, que tenemos un Telegram, que cada día hablamos con la gente, ¿no? Así que me alegro, mogollón. nos lo pasamos súper bien. Sí, Hoy sí. hemos hecho nuestra primera entrevista contigo, que vamos, para nosotros es estar aquí tomando un cafetito. No sé cómo sí. cómo se habrá sentado a la gente que está al otro lado, pero nos lo estamos pasando muy bien. Tony se ha acabado el no, café. Están todos ahí no, no, no. Yo, 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 yo lo, lo que más importante es que tú te hayas sentido bien, que estés, estés a gusto. Y que hayas contado tu libro. Sobre todo que hayas contado tu libro y que la gente. ¡Ay, ay, ay! Aquí vengo a vender <laughs> mi libro. Y sí. la gente entienda que es un, es un grandísimo juego, que, que estará en Early Access y que. Cuando esté acabadito, que también saldrá en Switch, es chavales y chavalas. Saldrá en Switch. Sí, sí en Switch. A eso sí lo puedo garantizar que en Switch lo saco seguro, seguro. Y que lo tenéis en, y que lo tenéis en la demo si no queréis pagar los 5 euros de golpe tenéis un, un primer nivel y Ahí. podéis ver cómo funciona el juego. Que acaban de sí, hacer sí. los cambios ahora a mando y están ultimita, ultimando cómo va a ser. El, la siguiente, el la siguiente actualización saldrá. Pues supongo que la semana que viene o así, y ahí sacamos Genial. ya unidades sí. especiales que dan maná y que dan dinerito, y un jefe más eh, de Perfecto. la segunda isla Ahí tenéis el roadmap, o no sé cómo se llama, el, el, la ruta de desarrollo de, uh -huh. del jueguito. Y, uh -huh. y algo más que quieras comentarnos antes de cerrar: Van a, entre pitos y flautas ha sido una tontería, nos hemos cascado dos horas sí. sin darnos cosas. Sí, sí, sí. <laughs> no sí. una, sino dos. Y, mía, ¿Cuánto hablo? ¡Qué horror! No, que Martín está haciendo preguntas no, de todo de, tipo. De, de, hecho, de hecho, nos ha dicho Javi: dice, en la próxima entrevista tenés que preguntarle tus inicios en otras compañías, como ProEntra, tal, tal, tal. ¿Quieren, tal, que, tal. quieren que hagamos? Quieren, quieren, que escuchar. O sea, de lo recuerda? Quieren escucharte más. O sea ¡Ostras! Pues, o sea que pues tú tengo que te tirar de, de efemérides, porque <ríe> <ríe> hace ya mil años de eso, macho. Pero, bueno, pero, sí, sí, pero, bueno. pero si les sí. interesa. Si hay algo que quieras comentar que no te hayamos preguntado, yo os lo que voy a hacer es, les he pasado las redes a todos, las tenéis aquí peneadas, chicos y chicas. Voy a cada vez que lo hago, lo hago, tengo que quitarte de pantalla porque estoy ocupando todas las Ajá. pantallas. Entonces, no lo voy a hacer, lo tenéis aquí peneado arriba en el chat de, de, del directo. Tenéis la página web de Steam, tenéis el YouTube de Blini Games y tenéis el Twitter. No sé si tienes alguna otra red social donde te puedan encontrar. Discord lo uso muchísimo. Yo casi Discord, que comparte, vale. sí, comparte el Discord el vale. sin ningún problema. Vale, perfecto. Sin ningún problema. Comparte el server y nada. Y que la gente me escriba ahí. Vale, pues lo perfecto, veo, Lo, veo más, vale, lo veo más que Twitter. Vale, perfecto. Y ya me dirás, eh, ¿alguna otra cosa que quieras comentarnos? Antes de, ah, chicos, de cerrar joder, que, que, que muchísimas gracias. Que desde que, que Gavers me hizo la introducción, os, os llevo viendo todos los días, me, me amenizáis mucho a las tardes porque al final, al final el, el, el trabajo de desarrollador es muy monótono, no no es, no es ahora, voy a hacer un gráfico y te pasas haciendo, dibujando estrellitas, no, no es, es muy pesado y muy monótono. Siempre tengo ruido de fondo y cada vez que me llega os estoy suscrito y cada vez que me llega el mensajito de hostias que, que están online ¿no? o nos, hemos, en, o nos sí. hemos encontrado en el canal de Gabes todos a la hora de la comida yo, trabajo, sí, 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 yo sí. trabajando con mi portátil abierto, o sea que siempre lo hago y Gabes estaba jugando a juegos y le estaba explicando yo a Gabes Gabes muchas gracias que hoy va a venir Carlos y me dice pero si está aquí sí sí Tío, te digo que os tengo ahí no de fondo nada malo os tengo, uh, nada os tengo de fondo pero estoy calladito ahí de vez vale, en cuando vale. ahí me escribo algo pero no estoy ahí normalmente gracias, calladito gracias. ya Muchísimas y, gracias. y disfrutando y disfrutando y nada y nos preguntan que si tienes instagram eh, tengo pero de ¿No? empresa o sea, no que buscar blini games y Bueno, y ahí estoy. aquí tenéis blini games el perfil luego os he puesto el Blini Games que también lo tenéis por acá vamos a buscarlo y, y nada y ahora no está la publi a tope porque porque aún el, el juego no está lanzado. Pero que uh -huh. sepáis que, que va muy probablemente esto va a ser un reboot. Y ahora veréis mucho de Antoine de Stories. Pero es, la es el mismo equipo que está detrás. Y uh -huh. aquí tenéis un poquito uh -huh. de información del CG Island con el trailer. Que por cierto, eh, os he puesto la entrada y la música es Epicarda. La música Epicarda, eh, <laughs> muy buena, muy buena. La música. <laughs> y con esa música cerraremos también el directo. Así que me lo voy a poner aquí Bye. ya. Me la voy a poner aquí para la dejaremos preparadicta para cuando hagamos el cierre de los créditos finales, que, que nada que quede eso ahí, que quedará muy, muy guay. Genial. Pues, pues nada, chicos y chicas, sí. chico, no sé, Tony, algo que añadir. Nada, que nos encanta que te hayas pasado, que esperamos sobre todo con ganas eh, ese versión final del juego, a ver cómo queda, mm -hmm. y esa versión final del juego en Switch y publicada en físico sea aquí en Asia o en Pernambuco, que le apoyaremos. Sí, cuando apliquemos la versión de Switch os, os llegarán unas llaves también, seguro, seguro. seguro. No, no, no te preocupes que lo pillaremos físico, lo compraremos, porque eso si lo queremos tener en físico seguro, ¿eh? Si lo vamos a tener en físico seguro. <laughs> muchísimas Pero gracias, John. Sí, sí, sí. Pues bueno, nada, tenemos a gente que entra ahora, así que John, que es compañero también, eh, parte del equipo de The Vuego y tiene también canales mm -hmm. de, de, de videojuegos. John, muchísimas gracias por venir y por el follow. Nos vamos a ir. Hemos estado con Carlos Mateos, el CEO de Blini Games presentando el juego de CG Island, un juego increíble basado en el Rampart, de como veis aquí, un, un juego arcade súper interesante, que sí. mañana veréis el gameplay que Tony y yo hicimos. Y, y nada, que vamos a subir este directo a YouTube como siempre, lo dejaremos en directo a, en Twitch y, y nos iremos despidiendo esta noche, que se nos ha hecho una noche muy especial, normalmente los miércoles hacemos IRL. Es enseñar nuestra colección y hablar con juegos en mano, y yo me pongo a embolsar y hacemos un poco a de chacharra. Ver, pero esta ver. ha sido de un nivel ya muy top. Eh, 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 que eres el número uno de la primera entrevista seria que hacemos en el canal. Bueno, pactada. O sea, pactada. Fenomenal. <laughs> 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 Así que muchísimas gracias. Siempre muy guardaremos genial. ese recuerdo en el corazoncito. Y nada, llamamiento al chat wishlist que importa mucho quiero ver los números subir y, y nada, y a esperar las noticias de cómo va evolucionando bueno, dice por... Javi, dice esta entrevista también debería ir a iVox e eh, nos lo planteamos también igual los lo iVox, pues e también, e también la subiremos que, que conozca, conozcan el estudio también en iVox e claro, no nos cuesta mm -hmm. nada bueno chicos, eh, ¿alguna sugerencia para hacer una raid? ¿conoces a alguien que quieras hacer una raid, eh, Carlos? o ¿no? Ni decidimos nosotros ah, lo, os lo dejo a vosotros <laughs> pues espera que voy a ponerte aquí en grande a ver voy a hacer un cambio de pantalla no sé si esto ha quedado bien bien Antes he hecho y salimos bien porque así puedo, ¡Oh! así podemos ver aquí a quién tenemos mira ahora mismo tenemos a Metri Le Rider, a Doctor Palanca no sé algún recomendado tenéis Vamos a es que hace mucho que vamos. Venga, vamos a ir que está jugando, que es, un, que es un compañero también que es súper pro retro, está jugando al Metal Gear Solid y tiene una comunidad muy maja. Wow. También es un chico de Barcelona, que nos vamos a ver todos nosotros en la Retro Barcelona sí, en mayo. Sí. No sé si por casualidad vas a ir a algún evento como la Retro Barcelona o al Indie Dev Day en septiembre. Pero si es así, uh, Carlos, ya nos dices que nos encantará verte en persona. Y me puedo, si me, si me acerco, os aviso seguro y nos tomamos un, un algo. Venga, pues venga, os vamos a dejar a todos ya con, con la raicita. Eh, estoy poniendo los comandos y les Srider. ¿Qué te explica la gente? Te están diciendo chao. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, a Loquimara, Macarra, Javi, Jazz, eh, John Shepard, a todos los que habéis estado, a todas y nada, muchísimas gracias aquí a, a este gran persona y personaje. Yo creo que es, me ha llevado una alegría. Porque veo que ya no, ya veo que somos más en esto de, de, de nuestra quinta y sobre todo me lleva una alegría que vaya a llegar a Switch, eh, a llegar a Switch sí, a seguro. Bueno chicos, pues muchísimas gracias a todos y Carlos, a ti un placer. Nos vemos en el próximo Igualmente. directo y, y nada, gracias por vuestro tiempo. <laughs> un besito. Cuando queráis. Un besito un beso chicos. Chao.